Maybe I might get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. Cause all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure. Radio Extremo 106.9, transmitiendo desde Galería San Jorge, San Martín 475, local 22. Qué bueno es poder escuchar la radio, qué bueno es poder informarse bien, qué lindo es escuchar buenas noticias, disfrutar buena música también. En dos y pico, dos y pico, dos y pico. 9:04, bienvenidos a Dos y Pico por Radio Extremo 106.9. Linda mañana de miércoles, en la previa de la primavera, ya estamos a un par de días nomás. Cambia también un poco la gente, ¿no? Cuando cambia el clima, aquellos que por ahí no extrañarán para nada el frío están contentos. No sé ustedes, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. No extrañamos el frío para nada. El circo extrañamos. Estamos el circo. Solamente el circo se extraña en estos días. Ninguna otra cosa. ¡Qué barbaridad! La gente no habla de otra cosa que del circo que ya se fue. Increíble. Ahora todo el mundo quería el circo, una cosa increíble. Sí, pero bueno, también ayer estaba circulando, me mandaron en algunos grupos la lista de vecinos que había un poco pedido a la municipalidad, al intendente municipal, que revea la situación del circo en su barrio, sí. Vecinos del loteo Sanqueta. Una foto que no se ve bien. No se ve bien, pero se llegan a distinguir algunos nombres. Todos recibimos la misma. Sí, hay que estar ahí un poco descifrando, pero bueno, mucha de la gente es conocida, entonces bueno, algunos apellidos se pueden ahí entender. Un grupo de ¿cuánta gente? 15 personas son. 15 personas. Y el pedido es que se revea la situación puntualmente. Sí, nota que tiene fecha el 11 de septiembre de 2018, está dirigida al intendente y dice lo siguiente, si les parece las leo. Sí, dale, sí, cortita. Sí, los abajo firmantes, todos mayores de edad y vecinos de la Plaza Doctor Alfonsín, quieren hacer llegar nuestra disconformidad por la instalación del circo en dicha plaza. Si bien no estamos en desacuerdo con la llegada de este tipo de espectáculos a nuestra ciudad, y mucho menos en complicarle el trabajo a demás personas, estamos en contra del lugar que nuestro municipio cedió para la instalación de dicho espectáculo. Nuestro barrio es una zona residencial, tranquila, y la plaza, perdón que estoy leyendo... No veo muy bien. No se entiende bien. Leo de nuevo. Nuestro barrio es una zona tranquila y la plaza un espacio de esparcimiento y descanso para nosotros, nuestros hijos y demás habitantes de Arroyo Seco.
por todo lo antedicho, le pedimos tengan a bien bueno, ahí no rever, creo que dice rever, repensar, ah, repensar. Dicha acción. Nos saludamos cordialmente y esperamos una respuesta favorable. Y bueno, allí se ve la firma de 15 personas con nombre completo, número de DNI y bueno, poniendo la firma de cada uno. Muy bien. Bueno, esto aclara un poco la situación de qué es lo que habían pedido puntualmente. Hay varios pedidos igual, ¿no? Yo hablé con algunos vecinos y me decían que, bueno, lo que se estaba pidiendo puntualmente es que, bueno, se foreste ese espacio, ¿no? Porque hay son dos plazas. Una tiene juegos y, bueno, también arbolado, y la otra es como un campo, ha quedado desolado, no tiene nada. Lo que se le pidió oportunamente al intendente es que se foreste, o los vecinos ¿cómo decirlo? Querían que si no lo puede hacer el municipio, lo hacen ellos, o sea, pagaban, compraban los árboles y lo plantaban. Un poco me decían que por ahí cuando llueve hay gente que va con cuatriciclos o bueno, aprovecha ese espacio como para hacer una especie de rally, ¿no? O bicicleta. No sé, querían que, o hacen picada, digamos, el fin de semana, como no hay nada, es un espacio grande, digamos. Lo que quieren es, bueno, arbolar para que no pueda cualquiera ir y subirse a la plaza y andar como un loco, sí, ¿no? Sí, eso está bárbaro, y también sabemos que hay enojo de parte de los vecinos por las cloacas que no llegan, y esa también es una realidad. Ahora, ayer un vecino planteaba, no, en ningún momento pedimos que se vaya. Y bueno, si uno está pidiendo que se revea o se repiensa en una situación, si uno dice, no estoy en contra del circo, pero no en mi barrio, claro, que no venga me parece que sí, es muy clara la intención de esa carta. Uh-huh. Me parece, ¿no? A mi modo de interpretar, no sé si alguien la interpreta de otra forma. Y hubo barrios que también soportaron el circo y nunca se corrió ni se pidió que se vayan en otros lugares. Qué sé yo, se me ocurre. El barrio Puerto también es residencial y tienen una arenera que hace ruido 24 horas y que no la pueden sacar. Digo, seguro. No se respeta residencial en nuestra ciudad hoy, lamentablemente no significa nada. Esto nada. También hay que decírselo a los vecinos. De hecho, ellos son residencial y tienen pozos de cloacas. Sí. Esto pasa en Arroyo Seco, no sé si en otras localidades. Totalmente. Por eso un poco me parece que en la carta está clara la intención. Sí, y hay otra cuestión también que hay que decirlo, porque se genera toda esta confusión y la indignación de la gente, porque cuando uno iba y nos pasó a nosotros que estábamos allí y le decían, el circo no, nos estamos yendo, ¿por qué? Porque se quejaron los vecinos, era lo que te argumentaban desde uh-huh. la dirección, la gente administrativa, claro, la gente que dijo, se enojó con todos los vecinos. Con la gente que en teoría impidió que el circo se quede un día más, ¿no? O sea, nadie dijo que es una decisión del intendente, del secretario de gobierno, sino que decían que la culpa era de los vecinos. Por eso hay tanto enojo de parte de mucha gente, pensando que por culpa de los vecinos de la plaza no pudimos ir a este espectáculo, ¿no? Pero esa es la explicación también del gobierno. El gobierno porque los vecinos se quejaron, no es que dice, bueno, no. Tuvimos en cuenta varios motivos, entre ellos, no, el municipio dice, lo sacamos porque los vecinos pidieron. Sí. Ahora los vecinos dicen, no, en realidad esto fue una decisión de Esper y para cubrirse nos pone de excusa a nosotros. Uh-huh. Un poco lo que hizo la situación del circo fue empeorar esta situación que ya era mala, porque estos vecinos, como otros tantos, vienen haciendo reclamos que no son escuchados y que no tienen lugar, como por ejemplo el de las cloacas, que se arrastra de un incumplimiento que se arrastra de la gestión anterior, pero que en definitiva se arrastra. Este proyecto del arbolado público que con muy buena intención los vecinos presentaron para poder embellecer y parquizar una plaza que tampoco tuvo lugar en el municipio. Bueno, ahora la situación está un poco peor. Me parece que los vecinos tienen derecho a hacer las cartas que quieran, pero no encuentro otro sentido que nos saquen el circo de ese lugar en esa carta que por lo menos está circulando por las redes. Muy bien, bueno, tenemos un audio también para compartir. Anoche pudimos grabar la nota que Franco Russia, el secretario de Gobierno, brindó para los amigos de Canal 2 en el noticiero de anoche. Así que minutos vamos a compartir qué es lo que dijo el secretario de Gobierno respecto a la repercusión principalmente del tema. Lo que sí podemos adelantar de este audio es que decía, bueno, que entendía que se le había dado demasiada importancia a esta situación,
También dijo, bueno, que el intendente había recibido en su celular personal varios mensajes de vecinos quejándose, ¿no?, por el circo allí en el barrio. Y también, bueno, no podía de alguna manera entender por qué la trascendencia. Así que cuando lo tengas, nuestro operador, lo compartimos. ¿Ya está, Gonza? Ah, bueno, bárbaro. Del gobierno municipal, ¿qué se puede decir? Porque desde lo que es el circo, expresaron que existió cierta presión de parte de algunos vecinos. Hola, Nico, buenas noches. Buenas noches a, bueno, a la gente que está ahí en el canal y bueno, a toda la audiencia en general. Bueno, como te comenté off the record, fuera del aire, se le dio mucha más relevancia de lo que me decía, me parece. Simplemente lo que hicimos nosotros fue tratar de cumplir con la palabra que le habíamos dado, a la gente del circo, como la palabra que le habíamos dado a los vecinos, que el día lunes el circo ya no iba a funcionar más y que el predio iba a quedar liberado, bueno, ya que habíamos recibido varios, el intendente precisamente había recibido varios reclamos a su celular personal, bueno, por el tema de la instalación del circo en ese sector, pero bueno, en un principio estaba todo encaminado como para que se dé de la mejor manera, pero bueno, evidentemente esta gente no cumplió con su palabra y el día lunes, después de haber promocionado todo el domingo su última función, quisieron hacer otra función más. Fue que se acercan a la mañana a la municipalidad y nos plantean esta situación y bueno, como te dije antes, si bien la resolución decía el día 17 que era cuando ellos hacían hincapié que decían que el 17 también podían hacer función, bueno, fue ahí que ya al no respetar la palabra y hacer valer la legalidad, nosotros también le dijimos que bueno, que perfecto que la hagan, pero que el día 17 tenía que levantar todo como habíamos arreglado. Y bueno, fue así que no pudieron realizar la última función que tenían idea de hacer, ¿no? Pero al margen de eso, después los comentarios van llegando, bueno, y parece que la idea de esta gente, los comentarios por lo menos que habían hecho por los bares donde anduvieron era que era instalarse 10 días, era hacer más funciones, pero bueno, como te dije antes, Nico, nosotros tratamos de cumplir con todo el mundo y esta gente no cumplió con su palabra para nada, y es más, por detrás es como que nos tomaron el pelo, básicamente. Franco, claro lo que me decís y te reconsulto con respecto a otra cuestión. ¿Por qué causó tanta polémica entre algunos vecinos de ese vecindario? Digo algunos porque obviamente no todos opinaron de la misma manera. ¿Por qué tanta polémica? Porque en otros sectores también se han impuesto circos, cerca del barrio Güemes, bueno, aquí por Libertad y Ruta 21. ¿Cuál era la incomodidad? No, la incomodidad en un principio era más que nada el tema de la... Algunos tenían miedo porque decían que era gente de afuera, pero bueno, nosotros tratamos de explicarle que este no era un circo común y corriente como el resto de los que andan. Era un buen espectáculo, se podía ver por la logística y por la infraestructura que ellos tenían, que era un buen show, y efectivamente era un buen show. Pero bueno, por eso también en su momento le explicamos a los dueños, no sé si son los dueños, o por lo menos los que manejaban el circo, que ese era un predio que nosotros cuidábamos mucho, que los vecinos cuidaban mucho, y que si iba a sufrir alguna rotura o iba a quedar muy feo, no se lo íbamos a prestar. Ellos aseguraron que no iban a hacer daño alguno en el lugar, y nos pareció que era un lugar lindo para instalar ese tipo de espectáculo, ya que nunca vienen a la ciudad, y bueno, viernes, sábado y domingo transcurrió con normalidad. Que era lo que habíamos hablado nosotros en reiteradas oportunidades, le recalcamos y le preguntamos varias veces los días, y bueno, nos dijeron día, sábado y domingo, y el lunes salieron con otra cosa que nosotros verdaderamente no podíamos darle la posibilidad, porque el internet se había comprometido con la vecina, entonces cada uno tiene que poner
La mayoría de las veces hemos tenido inconvenientes. Bien. Eso es verdad, no te, no te lo voy a negar. Y lamentablemente, bueno, a veces uno piensa, lo piensa de otra manera, lo ve por el lado de traer un espectáculo, de que haya movimiento, simplemente que por ahí los chicos puedan concurrir a los circos, como todos íbamos cuando éramos chiquitos, claro. La verdad. Pero bueno, se van achicando los márgenes, siempre en el lugar que se elija poner, privado o público, generalmente hay algunos vecinos que se quejan. No son la mayoría, porque verdaderamente en esta ocasión tampoco eran muchos. Eran, no sé, un grupo de 10 o 12 vecinos. Yo verdaderamente no pude ver quiénes eran, lo que habían firmado una nota también. Pero bueno, me parece que, o sea, la intención era otra, no era molestar, claro, a los vecinos y como te dije recién, por ahí traer algún espectáculo a la ciudad, porque en definitiva, si no, no podemos traer a nadie, porque claro, siempre alguien se va a quejar, pero bueno. Franco. Y por ahí la repercusión que se le da, uno lo toma, viste, qué sé yo. Claro. Creo que no era para tanto, no era para tanto, porque con la situación que estamos pasando hoy, bien, en el país. Bueno, allí estaba, un tramo de la nota que duró más o menos unos 10 minutos anoche en Canal 2, bueno, dando su parecer, y entiendo que de alguna manera, un poco sorprendido con la gran repercusión que tomó, principalmente en las redes sociales. Bueno, él decía que no era tan así como explicaba este hombre Fernando Lobos, que fue quien habló con todos los medios de la ciudad, contando la noticia de que se iban supuestamente por pedido de la municipalidad, principalmente por la queja de vecinos del barrio. Y decía que si bien la autorización decía que era del 14 al 17 de septiembre, esa autorización, en realidad habían acordado que las funciones iban a ser viernes, sábado y domingo, no el lunes, sino que el lunes iba a ser destinado para el desarme de las carpas, para que puedan levantar todo lo necesario y retirarse. Eso es lo que de alguna manera explica Franco Rusia. Muy bien. Cerramos el tema del circo, por lo menos por ahora. Sí, creo que por ahora sí. Igualmente, si quieres seguir mandando mensajes, opinando, aquí se leen todos los mensajes, pueden escribirnos al 155-29-601 o 155-02-402. También pueden llamarnos al fijo de la radio, que es el 421-553. ¿Vamos a cumplir con Santelmo? ¿Cómo no? ¿Qué parece? Ya tomamos el café bien calentito. Florencia comió factura, exprimida. Me tomó mi jugo. Exprimido, me tomé el jugo de Mayra. Ah, el exprimido es más rico. Era más rico. Sí, pero Mayra lo dejaba. Sí, Mayra, tomé dos traguitos. Y ella como que le gusta no más. Se deja el exprimido. No, a ella le gusta más el alcohol, esas cosas. También. San Telmo, lo cartel de la San Jorge. San Telmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos. Con el copetín de cada día. San Telmo, un lugar para ocasiones especiales. San Telmo, bien nuestro. Galería San Jorge, local 3. Muy bien, 9 de la mañana, 20 minutos. Seguimos y tenemos contacto con nuestro móvil, Claudio Ferreira, del otro lado. ¿Cómo le va? Buen día. Excelentemente bien, muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? Buenos días, Claudio. Bien, bien. Bueno, les cuento que estuve hace minutos, ahora no estoy allí, pero sí estuve hace minutos en el Palacio Municipal. El Palacio Municipal, en la sala de posta de San Martín, en este momento se está realizando una reunión que es, del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que bueno, que se incorpora, bueno, no sé si esta es la primera o la segunda vez que se incorpora la Guardia Urbana, que está representada por Miriam Solís. Está bueno, lo que sí vi, todos los concejales, vi al padre Pedro, vi a todo lo que es el de prefectura, el comisario, y comando radioeléctrico, comisaría 27, representada por López, y el comisario de la inspección, ¿no es cierto?, que sería Nelson Tobajas. Todos esos, sumado, bueno, prefectura, a todos, bueno, hay representantes también de iglesias evangélicas allí en el Consejo de Seguridad, y se esperaba la presencia, hasta hace unos 10 minutos atrás, se esperaba la presencia de Gendarmería. Estaba, sí, el secretario de Gobierno Franco Rusia, pero no estaba todavía, dice que llegaba en 10 minutos, me dijeron, el intendente municipal. Todos esos reunidos hoy... Nos dicen que ya llegó, Claudio, el perfecto, intendente. Bueno. Seguramente, bueno, estaban esperando en 10 minutos, hace 10 minutos atrás estaba allí, así que ya habrá llegado el intendente municipal a esa reunión. Lo que sí,
bueno, hicimos unas imágenes, unas fotos, pero no podíamos estar presentes en la reunión. Así que bueno, vamos a esperar las repercusiones, lo que se nos puedan contar de eso, ¿no? Seguramente evaluarán lo que fue la reunión anterior y lo que se habían pedido resolver y lo que se hizo y lo que dio resultado y lo que no. Había un compromiso, perdón Claudio, había un compromiso, sí, ¿no?, para esta reunión, que era que alguien del Ministerio de Seguridad de la provincia pueda estar presente. Evidentemente no se consiguió. No lo vi. O sea, no había nadie. No vi nadie que esté del representante de la provincia allí en la parte de seguridad. Ni Siaga, de Lorenzo, ninguno. No está, no lo vi. O sea, si vino con el intendente, me entero dentro de un ratito, pero bueno, el intendente todavía no había llegado, a lo mejor quizás había alguien, todavía no tenemos bien en cuenta si es así o no. Me parece que no, pero bueno. ¿Cómo? Se viene esperando, ¿no? Bueno, pero eso había sido, digamos, lo que había cerrado la reunión del mes pasado. Sí, no, pero no iba a venir, pues ya era alguien del ministerio. Alguien del ministerio. Bueno, sí, lo que sí me olvidaba. Disculpen que me olvidaba y los corto. Pero hay una nueva incorporación que sería Nadia Fabri, que está representando el área de la mujer en la sesión así de la Comisión de Seguridad, del Consejo de Seguridad. Está Nadia Fabri también representando al área de la mujer. Eso me olvidaba, que para mí era, lo había dejado para el último, pero y me olvidé. Pero ¿el área, bueno, de la mujer fue incorporada por medio de una modificación en la ordenanza? No sé, pero sí sé que está presente. O sea, que no me parece mal, pero a lo mejor sería bueno, si no se incorporó, que sea incorporada. Uh-huh. Sí, no cuestionaba eso, simplemente uh-huh. Preguntaba si había sido modificada, como sí. Fue modificada en su momento para la incorporación de la GUM. Claro, sí, la Guardia Urbana creo que fue un error que no se haya incorporado en su momento. Sabemos el trabajo que hace la Guardia Urbana en la ciudad, que es de prevención. Bueno, eso es fundamental, que esté en un Consejo de Seguridad, ¿no? Claudio, y sí. Te pregunto porque realmente no sé si en otras ocasiones participaron, pero del monitoreo, no hay nadie, no participa, por ejemplo, Leo y Fabia. No vi gente de monitoreo, no. Que no. Es fundamental lo que estás diciendo, que importante, importante, porque bueno, qué bueno sería que ya empiecen a coordinar los trabajos, ¿no? Porque a veces nace todo desde el monitoreo, porque bueno, de ahí las imágenes, bueno, un monitoreo que no tenga falla ni nada, no decimos que este tiene falla, pero van a venir ahora a casa y me van a golpear la puerta, no. Un monitoreo que ande bien, va al monitoreo, a la policía, y la policía de Guardia Urbana, según a quien se disponga el siniestro, ¿no? Así que bueno, a lo mejor también tendría que ser parte de agregarlo. Le vamos a preguntar. Muy bien. También nos dicen, Claudio, que por ejemplo el director de tránsito está por ordenanza incluido en las reuniones y no estaba o no está presente, ¿puede ser? No lo vi presente, pero sí, bueno, yo sé que él indirectamente siempre me dice que delega todo a quien es el director, ¿no? Que Rodolfo Barduzzi, que estaba allí presente junto a Matías Mazzagli. Sí, está bien. Bien. Bueno, por ahora nada más. Sí, tengo que contarles que esta mañana, cerca de las 8 de la mañana, un auto, un Renault, de repente sintió un toque en su parte trasera, perdió la estabilidad y se dio contra una columna de Garagán y Lisandro de la Torre. Bueno, realmente por allí iban tres ocupantes, dentro de esos ocupantes la nena que iba a la escuela, ¿no? Así que bueno, por suerte no sucedió ningún golpe ni nada, por nada lastimado, pero bueno, el daño fue bastante importante en el vehículo y a su vez también se derrumbó una columna de alumbrado público justo en esa esquina. Uh-huh. Así que bueno, sí. No, agregar, Claudio, que anoche también en el medio de la tormenta y en uno de los peores momentos tuvimos una tormenta muy fuerte, hacía mucho tiempo también que no llovía. Veía así a lo lejos que hubo un accidente en calle Galvez entre General López y Sarmiento. Vi que estaba involucrada una moto y creo que un auto. No llegué a ver bien porque había mucha lluvia y mucho viento, pero sí estaba
la UM trabajando y había vehículos de la policía, no sé si era el comando, la 27, pero también hubo un accidente en medio de la tormenta, ¿no? Un viento muy fuerte, hubo parte de la ciudad sin luz también por un tiempo, y bueno, no sabemos de alguna otra consecuencia, pero sí mucha gente sintió temor por la situación que se vivió, ¿no? Sí, estuve en el lugar, estuve charlando inclusive con el conductor del vehículo gris, que dice que bueno, que de repente le apareció una moto que a él le parecía que venía, que no le vio la luz, quizás a lo mejor tenía la luz baja, la moto, quién sabe, no se sabe bien, lo que sí que era una persona, un hombre que fue trasladado al hospital 50. Y bueno, y más allá que Mayra seguramente le va a contar dentro de un ratito el siniestro que hubo en Lisandro de la Torre también y la Ruta 21. Así que bueno, nada más para adelantar, estuve ahí, solamente se lo llevaron ahí la empresa, creo que fue, no sé si era empresa AMA, en ese momento no me fijé bien, pero tendría que mirar en el video, pero creo que empresa AMA fue la que retiró la persona y la llevó hacia el hospital en General López, justo en la esquina, General López y Galvez. Muy bueno, bien. Nada más por ahora, chicos. Bueno, Claudio, nos vemos. Vamos a ver qué surge más adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Nuestro móvil, Claudio Ferreira. Qué fea, la tormenta de anoche, la verdad. Bueno, yo justo también les comentaba, estaba volviendo a Rosario y volver por autopista, la verdad es que fue bastante peligroso. El viento movía el auto, uno tenía que reducir bastante la velocidad, tomar muchas precauciones. Y bueno, había la mayoría, ¿no?, estaba conduciendo despacio y tratando de llegar como para salvaguardarse, ¿no? Porque los truenos, los relámpagos, no faltaba nada. Después, bueno, hoy parece que el cielo se olvidó de la tormenta, sol a pleno, afortunadamente, así que por el momento no tenemos jornada lluviosa. Bueno, y respecto al otro accidente que mencionaba Claudio, sí, efectivamente, en un lugar donde ya hemos tenido muchísimos otros accidentes parecidos, en la intersección de Ruta 21 y Lisandro de la Torre, una moto con una camioneta en la tarde de ayer, aproximadamente a las 7 de la tarde, un impacto bastante fuerte. El hombre de que iba en la moto resultó con politraumatismo, fue trasladado por AMAS al hospital número 50, estuvo mucha cantidad de vecinos que se acercaron cuando vieron el accidente, colaborando, cortando el tránsito, hasta que bueno, luego llegó la gente de la Dirección de Tránsito Municipal, llegó la GUM, por supuesto, al lugar, más tarde llegó la policía. Pero bueno, también se cuestionaba esto de qué hacer en esa esquina, porque ya hemos tenido muchísimos otros accidentes. Algunos decían poner un semáforo, pero tenemos un semáforo ¿a cuánto? 100 metros más adelante, en Humberto Primo y Ruta 21. Claro. O sea, el otro lado de la plaza, porque uh-huh. Esto es Plaza San Martín, en la esquina. Después tenemos otro, si uno va para el lado de Rosario, que está a 200 metros, 300 metros, que es esta Ruta 21 y Mitre. La verdad que, bueno, ahí es un lugar bastante complejo y también surgía el problema de los vehículos que paran sobre la banquina y obstaculizan la visión, sobre todo para aquel que viene desde el lado del río e intenta cruzar por Lisandro de la Torre para ir a la zona centro, del otro lado de la ruta. ¿Qué pasa en ese lugar? Bueno, realmente es complicado porque los vehículos paran en la banquina, no se ve nada. Y esa fue una de las quejas también que surgía en la tarde de ayer después de este accidente. Hay que decir también que este hombre que venía en moto tenía casco, afortunadamente, si no quizás estábamos contando otra historia, pero sí fue un golpe bastante fuerte. Rescatar a los vecinos solidarios que como siempre se preocupan y rápidamente comienzan a llamar a las emergencias, y bueno, al que se le pasa por la cabeza, ¿no?, en ese momento que uno se pone un poco nervioso, pero bueno, se armó una multitud que estaban todos observando y viendo preocupados al hombre, tratando de hablarle como para mientras tanto se esperaban a las ambulancias. Eso, rescatarlo siempre, pero los vecinos siempre se suman a colaborar. Una breve, está Juan Pablo, ahora lo vamos a presentar. También hablando de medidas de tránsito, el reductor de velocidad o el lomo de burro que pusieron por calle Galvez.
Si pueden, aunque sea pintarlo de amarillo, por favor, a la gente de la municipalidad, para que todos los conductores adviertan su presencia, si no vamos a empezar a juntar pedazos de auto, ¿no? En ese tramo, la verdad que tiene una altura muy importante, tiene cartel de señalización, pero no está pintada de amarillo y me parece que puede reforzar un poco la prevención, advertir la presencia de la loma para todos los conductores que pasan por allí, que sabemos que son muchos, ¿no? Porque recordemos que desde que está el semáforo de Juan B. Justo y Ruta 21, muchos de los conductores que circulan por la ruta doblan por calle Sargento Cabral y toman Gálvez para dirigirse hacia el centro de la ciudad. Ahora sí, presentamos a Juan Pablo Broin en esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, equipo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo han comenzado esta mañana? Igual y a todos los oyentes también. Muy bien. ¿Cómo le va a usted desde la localidad de Fiera? Bien, me sumo, Flor. Ayer también anoche volví a como a las 11 de la noche de San Lorenzo y era terrible, realmente una lluvia muy muy fuerte y realmente, como vos decías, de frente a un volante, la situación se complica un poquito más, ¿no? Así que, pero bueno, llegamos bien, por suerte, a Arroyo, así que bueno, también me sumo lo que vos decías, sí, realmente un aguacero bastante fuerte, lo que bueno se sintió en toda la región, en todo el, al menos en el departamento de Rosario. Bien, estamos acá de Figuera para comentar que por un lado vamos a saludar a los preceptores, hoy es el día de los preceptores, muy bien, así que saludamos a los preceptores y también nos quedamos ya en el ámbito escolar porque cerca de las 10 de la mañana, 10 y media, vamos a estar en la escuela primaria que hoy cumple 108 años cumple la escuela primaria número 1086, ¿verdad? Estanislao López, así, Brigadier Estanislao López, nombre completo. Así que vamos a estar allí seguramente con algún desayuno. No hay un acto protocolado, nada, sino que vamos a estar allí un poquito charlando seguramente con Miriam, con, bueno, cómo viven, y un poquito repasando la historia, porque si él me pasaron allí un documento, un poquito de la historia, que después seguramente la vamos a poder replicar a algún otro de los medios con las cuales estamos trabajando, pero un poquito también de la historia de lo que significaba comenzar en ese momento una de las primeras escuelas que está en la región, ¿no? De 108 años hablamos toda una historia. Pero además también, y esto para ya adelantarlo, bueno, nos había llegado el comentario de algunos papás de la escuela justamente primaria de aquí de Figuera, que estaban sin gas, y es así. Hoy hablamos temprano con su directora, con Miriana Mico, y nos confirmó, realmente la escuela primaria en este momento se encuentra sin gas. ¿A qué se debe esto? O sea, hace aproximadamente algo de 10 días más o menos, detectaron en la casilla de gas externo, ¿no? Estamos hablando del gas, en gas natural, una pequeña pérdida, consideraban que era menor, pero ante, obviamente, como considerando las medidas de precaución, de prevención, Litoral Gas directamente deshabilitó el servicio a toda la escuela. ¿Cómo sigue? La cuestión es que ellos allí, recordemos que funciona una copa de leche y también funciona un comedor, el comedor escolar. Situación complicada porque obviamente tiene que ver cómo calientan la comida de los chicos. Me decía Miriam que por el momento están trabajando muy bien junto con la cooperadora en lo que es a la mañana, dentro de lo que se le puede dar. Justo había pasado unos par de días muy lindos, me decía que bueno, se podía dar tranquilamente la leche a la temperatura natural, dijo que ya lo podían trabajar así con las facturas, y en el caso del almuerzo están recibiendo la colaboración de una panadería de aquí de la de aquí de Polo Ester, de Figuera, no de Polo Ester, estoy perdido, estoy de localidad, de aquí de Figuera, la colaboración que les hacía las milanesas o las comidas, se las cocinaba directamente esta panadería, y en la medida que ellos se podían ir un poco organizando, lo iban un poco manejando con la gente de la cooperadora, pero situación de la cual estaban esperando todavía. Miriam me confirmó que estaban esperando la gente del Ministerio de Educación, que tenían que venir a hacer los controles correspondientes, las habilitaciones correspondientes, junto al Litoral Gas, y de todas maneras hablaba seguramente que en las próximas horas vayan a colocar provisoriamente uno o dos tubos de gas grande, como para poder más que nada en esa cuestión del comedor, ¿no? Si bien prestó justo un par de días donde no hizo mucho frío, donde no se tenían que más que nada encender las pantallas con las que cuenta la escuela en sus aulas, así que era simplemente el comedor, que no es menor, porque obviamente estamos hablando de la alimentación, el desayuno y la alimentación de todos los chicos de la escuela primaria. Así que eso es lo que está pasando en la escuela. Vamos a estar, no obstante, un poquito más tarde, como les decía recién, está la situación controlada, situación que tiene que ver un poco con el reclamo de los papás, que por ahí podían manifestarse qué es lo que estaba pasando, porque los chicos
realidad están comiendo, decía Miriam, o sea, eso no se ha cortado, hemos buscado la ayuda privado de una panadería, o de particulares que nos den una mano, pero es cierto, o sea, lo mejor sería que la escuela pueda abastecer totalmente el servicio como corresponde para normalizar la situación, ¿no? Bien. Bueno, Juan, ¿te queda algo más? No, por el momento nada, después sí ya vamos a estar seguramente, si les parece, en la próxima entrada desde la escuela, comentando un poquito así cómo van a vivir estos 108 años, y de lo cual nosotros nos sumamos y felicitamos tanto a Miriam como a todos los directivos y a todo el cuerpo de docentes de la escuela. Muy bien, te esperamos entonces. Perfecto, gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Juan Pablo Broin, primera entrada entonces de la localidad de Figuera. Nosotros repetimos los teléfonos para que puedan contactarse con Dos y Pico, 421-553 es nuestro fijo, y también puede dejarnos mensajes en el 155-29-601 y 155-02-402. Arrancamos con música. En controles está Gonzalo Torres. Encontranos en Facebook. Encontranos en Facebook como Dos y Pico. Dos y Pico. Radio Extremo. Radio Extremo. Radio Extremo. 24 horas. 24 horas de pura música. Bien, 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tema dedicado a Néstor Espano, nuestro vecino aquí en la Galería San Jorge, que hoy está cumpliendo años. El Facebook lo delata, Gonza, ¿no? Es su peluquero personal. Gonzalito va siempre ahí. ¿Cuánto está cumpliendo?
¿Cuánto está cumpliendo, Néstor? No lo quemen al aire, por favor. Quemamos, quemamos. Es un tipo muy coqueto, Néstor. Por 49 años. Lo vimos con su mamá ya, así que seguramente va a ser un día de festejo. Que pase un lindo día. Ahora, el hombre que conducía Vela Cuchina. Ah, claro. Tuvo programa gastronómico. Hay que incorporarlo en un micro. Sí, sí. Así es. El otro día hicimos también el micro de Arroyo Diario, presentando la peluquería, hablando de su trabajo. Vamos a hacer publicidad, parece. De barbero. Ajá. Barbería, porque viste que ahora se usa esto de que los hombres con barba está de moda. Sí, se arreglan la barba también. Claro. ¿Usted, Gonzalo, no? No, no le va la barba. No tiene barba. No va por ese lado. No le crece. Franco de Cristófano lo vamos a mandar a la barbería. Claro. Está cada vez más barbudo. Lo gastamos siempre. Ahí tenemos un cliente para Néstor. Muy bien. Muy bien. ¿Le parece si compartimos títulos regionales? Allá vamos. Noticias de la web. Noticias de la web. Muy bien, compartimos las principales noticias de la mañana. Chocaron dos camiones en la autopista Córdoba. El siniestro vial tuvo lugar esta madrugada a la altura de Armstrong y había dos personas heridas. Se dispuso un desvío por la ruta 78 debido a que la calzada estaba obstruida, pero ya fue liberada. Vamos con otra de las noticias. Internet está lento esta mañana. Paro del 25. Esperen, no me estaría ayudando la tecnología. A ver, vamos a solucionar problemas técnicos. Son cosas que pasan. Solucionamos problemas técnicos en vivo. Y sí, esto es radio en vivo. La gente ya sabe. Esto no es nada. Han pasado cosas peores. Y ahora se cerró. Vamos primero con el informe del tránsito, ¿le parece? Y mientras volvemos a abrir los títulos. ¿Cómo no? Santa Fe informa. Estado del tránsito en toda la provincia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el equipo del programa y a toda la audiencia. Hoy, miércoles 19 de septiembre, de acuerdo a nuestro relevamiento realizado, hubo un despiste de un camión en el puente Rosario Victoria en el kilómetro 34, por lo cual hay obstrucción de media calzada y el tránsito circula alternado. Esto es en el puente Rosario Victoria. Por otra parte, alrededor de las 5 y media de la mañana, hubo un siniestro vial entre dos camiones en la autopista Rosario Córdoba a la altura de Armstrong. El tránsito estuvo momentáneamente siendo desviado hacia la ruta nacional 178, pero la ruta ya está liberada. Por el momento estas son las novedades. Recuerden que todavía sigue circulando el tránsito alternado en el kilómetro 34 del puente Rosario Victoria debido a el despiste de un camión. Por el momento estas son las novedades. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Mañana nos reencontraremos con más información. Informó Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Bueno, les quiero recordar que los nonos abre todos los días, de lunes a lunes. Le digo al Chavo también que está acá. Usted que vino a cambiar todo lo que... Claro, usted vino a cambiar todo. Usted se perdió algunas cosas antes, tuve problemas técnicos. Ajá. Estábamos con los títulos a la mitad. No importa, sí, después retomamos. Hay que vender. Seguro, primero. Los nonos abre de lunes a lunes y también ahora tiene elaboración de pastas caseras. Los nonos en Galvez 255. Panadería y confitería Los Nonos. Ahora abrimos los domingos en el horario de 7 a 13 horas. Ahora también sumamos pastas caseras de la mejor calidad. Y desde siempre, masas finas y secas, postres y las mejores facturas. Panadería Los Nonos. Desde 1989, con la misma calidad. Galvez 255, Arroyo Seco. Muy bien, bueno, ahí estamos. Se le complicó, así que no le dejamos los títulos. Nos vamos a la pausa. ¿Sí? Ahora los tengo, pero como quieran, ¿qué? También el problema. Se cerró. No, me parece que la compu está como media rara hoy. ¿Sí?
Sí, pobre, estaba sobreexigida. Claro. Estaba con toda la programación. Tiene abierto 25 Facebook, claro. Esta computadora siempre queda abierto el de Murina, también lo queremos decir. Usualmente se lo cerramos con mucha ética y respeto. Pero pobre compu, nada más. Bueno, vamos con los datos del tiempo y después hacemos la pausa. 14 grados, 2 décimas la temperatura actual, cielo despejado en Arroyo Seco y la zona. La humedad 80% y la presión 1010.9 en hectopascales. Para hoy se anticipa una máxima de 21 grados. Para mañana día jueves, 14 de mínima, 22 de máxima, con cielo nublado parcial. Y el viernes se viene bastante lindo para el Día del Estudiante, Día de la Primavera. 13 de mínima, 22 de máxima. No anuncia lluvias tampoco para el fin de semana, así que tendremos buenas jornadas en nuestra zona. Ahora sí, pausa en 2 y pico. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9. Atención, Arroyo Seco y Región. Curso profesional de auxiliar de farmacia con liquidación de obras sociales. Duración 2 meses. Amplia salida laboral. No requiere secundario. Sin límite de edad. Inicio 10 de octubre. Cupos limitados. Inscripción lunes y martes, 18 horas. Biblioteca de Rivadavia, Belgrano 514. Celular WhatsApp 0341 152 67 16 50. Asociación Civil FINDEP. Asociación Civil FINDEP. Asociación Civil FINDEP. En Seguros Rivadavia, estos primeros 70 años son tan nuestros como tuyos. Por eso, gracias, gracias, gracias. Por crecer junto a nosotros y por dejar en nuestras manos la protección de aquello que más te importa. Seguros Rivadavia, 70 años asegurando tu tranquilidad. Representante en Arroyo Seco y General Lagos, Ariel Darío Graciuti, productor asesor de seguros, Libertad 146 bis, Arroyo Seco, Lisandro de la Torre 556, General Lagos, contacto 03402 42 1775. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías, baterías, baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM, el mejor servicio de la zona. René Favaloro 946, Arroyo Seco, Santa Fe, justo enfrente del Club Rosario Central. ¿Tenés una moto? ¿Tenés una moto? ¿Querés dormir tranquilo? Nosotros nos encargamos de cuidar tu patrimonio. Planes de seguros a tu medida. A tu medida. Visítanos y enterate. Te damos el servicio de grúa y cobertura de granizo. Ariel Darío Graciuti, productor de seguros. Libertad 146 bis, Arroyo Seco. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Vení a Frigorífico Doroni y conocé nuestra línea completa de fiambres y cortes de cerdo. Doroni, lunes por la tarde, martes a sábados, mañana y tarde. Rivadavia 660, Ruta 21, Figuera. Doroni, calidad artesanal desde 1965. Electroarroyo. Venta de materiales eléctricos. Contamos con todas las marcas líderes en el mercado. Sika, Helus, Philips, Werke, Alic, Big, Fonseca.
Toda la línea de paneles LED, Electro Arroyo, variedad y stock garantizado. Los domingos, abierto de 9 a 12 horas. Intendente Costantini 316, Arroyo Seco. Contacto 03402-155-34-760. Búscanos en Facebook como Electro Arroyo. Chantilly, panadería y pastelería fina, pan de campo, pan saborizado, facturas, postres, masas finas, tortas, budines. Vení a probar todos nuestros productos artesanales, elaborados con materia prima de primera calidad. Chantilly, delicias para compartir. San Martín 854, Arroyo Seco. Pedidos al 155-05-790. Facebook, Chantilly, panadería y pastelería fina. Centro de Ojos Arroyo Seco. Nueva sala para intervenciones quirúrgicas. Última tecnología. Atención diaria. Director Adelki Galeto. Experiencia profesional al cuidado de la salud visual de la ciudad y la región. Mitre 526. Teléfono 437-409-427-986. Seguinos en Facebook. COAS, Centro de Ojos de Arroyo Seco. Verdulería y frutería El Cartu, nuevo dueño. El mejor precio y la mejor calidad directo del mercado. Venta por mayor y menor. Tarjeta de débito. Envíos a domicilio. Verdulería y frutería El Cartu. Islas Malvinas 372, Arroyo Seco. Teléfono 3402-538615. Con Toyota Plan de Ahorro, tener tu Toyota nunca fue tan fácil. Subite a un Etios, Corolla o Hilux. Totalmente en cuotas. En Ginza tenemos un plan para vos. Conocelo visitándonos en Avellaneda 2075 y Carballo 632. O ingresando a www.ginzasa.com.ar. Libertador, productos de limpieza. Una empresa de Arroyo Seco que este año cumple 40 años de trayectoria y nos seguimos renovando. Libertador. Ahora incorporamos lavandina en gel. Libertador, desde 1978, con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza. Sarmiento 757, teléfono 03402-421-363. Libertador. Productos de limpieza. Email libertador@argentina.com. Visita nuestra página www.productoslibertador.com. Libertador, 4 décadas apostando a la producción local. Con Mundo PIB, ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico. Con el sistema en construcción en seco Durlock, Mundo PIB te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas Megaflex, pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas antihumedad UMI. Mundo PIB, una solución para cada necesidad. René Favaloro 417 bis, Arroyo Seco. Contacto 03402 15 415 513. Subite a una oportunidad imperdible. Ford Ranger XL 4x2 doble cabina con bonificación de 75 mil pesos. Financiada con tasa fija y en pesos del 9,9% en 24 meses. Giorgi, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Estudio Jurídico, Dr. Ernesto César Terra. 30 años de experiencia en el ejercicio profesional, laboral, civil y comercial. Asesoramiento de empresas y comercios, despidos, deudas salariales, sucesiones y familia, mala praxis en médica, trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal. Además, servicio de gestoría del automotor, inscripción inicial 0 kilómetro, transferencias, alta, baja de motor, denuncias por robo, habilitaciones, trámites en general, informes de patentes y multas. Estudio Jurídico, Dr. Ernesto César Terra, Hipólito Yrigoyen 270, Galería Vía Apia Local 9. Atención de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Contacto 03402 1552 3098. estudioterra.as@gmail.com.
Fiambrería Belgrano. Con un amplio surtido en fiambres y quesos, tenemos los mejores precios con las mejores marcas. En Fiambrería Belgrano encontrarás una amplia variedad en vinos, cervezas, bebidas, artículos de almacén y limpieza, atendido por sus propios dueños. En Belgrano 959, Arroyo Seco. Y recuerde que en Fiambrería Belgrano no hay ofertas. Tenemos todo a buen precio. Tabaquería Burnett. Galería San Jorge, local 33. Tabacos para armar, naturales y saborizados. Pipas, habanos, cigarrillos electrónicos, narguiles, accesorios. Tabaquería Burnett. Encontrá todo en un solo lugar. San Martín 475, local 33. Arroyo Seco. Dixie Resto Bar. Estamos en tu misma frecuencia. Ahora sumamos servicio de delivery. Hacé tu pedido y te lo llevamos a tu casa. Llama a 03-402-57-3757. Dixie Resto Bar. Tenemos una cocina que te va a volar el coco. San Martín y Libertad, Arroyo Seco. Estudio Jurídico Moscarielo Domingo. 45 años al servicio de la gente y la justicia. Mansueto Mayorano 424, Arroyo Seco. Iluminate con Lupa, electricidad e iluminación. Ilumina todo tu hogar y jardín. Lupa, electricidad e iluminación. Todo para la instalación de aires acondicionados. Todo para el profesional electricista. Lupa, electricidad e iluminación. Belgrano 906, Arroyo Seco 0341-153-052-175. Para que todo resalte, míralo con Lupa. Rally Santafesino en Arroyo Seco, tercera edición. Este 5, 6 y 7 de octubre, vení a disfrutar de la pasión fierrera. ¡Vamos! ¡El rally llegó! Además, el sábado 6 de octubre, festival de rock en vivo, exposición de autos clásicos y motos, servicio de buffet. 5, 6 y 7 de octubre, Rally Santafesino en Arroyo Seco, tercera edición. Municipalidad de Arroyo Seco, Intendencia, Nizar Esper. ¡Oh, qué alegría! Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. Tres noches del Espíritu Santo, poder y sanidades en el Ministerio Cielos Abiertos. Jueves 27 de septiembre, evangelista Juan Carlos Ibarra. Viernes 28, Ernesto Bernal. El sábado 29, cerramos con una noche sobrenatural de milagros con Claudio Báez. Todas las reuniones comenzarán a las 20 horas. Venga y sorpréndase de lo que Jesús quiere hacer en su vida. Tres noches de poder, sanidades y milagros en Cielos Abiertos. Pastores Ángel y Graciela Benítez, Irigoyen 366, Arroyo Seco. El Robin cumple 100 años y lo festeja a lo grande. El sábado 20 de octubre, las instalaciones del Náutico se preparan para la gran cena aniversario por el centenario del club. Menú imperdible, imperdible. Con show en vivo, sorteo de una moto 0 kilómetro y todo, todo a la orilla del río Paraná. No te quedes afuera de este festejo histórico y comprá tu anticipada en cuotas. Entradas limitadas. Informes, Secretaría del Club. Facebook, Los Amigos del Robin. Mejorar la salud pública es lo que nos propusimos en la gestión con la puesta en marcha de un refuerzo de guardia pediátrica que funciona los días viernes, sábados y el último domingo de cada mes, de 12 del mediodía hasta las 0 horas en el hospital número 50. Trabajamos por una salud pública de mejor accesibilidad y calidad en los servicios públicos para la población. Municipalidad de Arroyo Seco, Intendencia Nizar Esper. Thank you.
Fin de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9. Llámanos al 421-553. O mandanos un WhatsApp al 03402-155-29601. O al 03402-155-02-402. Radio Extremo FM 106.9. Estamos iniciando un nuevo bloque de este 2 y pico. ¿Qué temprano? Ah, no, pará. 5 minutos pasaron de las 10. Ah, acá tengo la compu, está mala la hora, me parecía. ¿Qué hora dice la compu? 9:33. Ah, no, está pasada. No pasa nunca esta mañana. Claro. Bueno, ¿qué pasó con el día del profesor? Cuénteme. Hay varios reclamos, ¿eh? Sí, bueno, hay algunas circunstancias particulares. En principio, pido disculpas personalmente porque... chequeando los mensajes, y ayer me decían desde Cultura que habían enviado un mensaje de texto. Nosotros nos quejamos en la radio, no nos habían invitado al festejo por el Día del Profesor. Y bueno, nos decían de Cultura que sí habían enviado un mensaje, y efectivamente constaté que Gabriela Carfaño me había mandado un mensaje de WhatsApp. ¿El grupo de difusión para qué está? Lo dejo a su criterio. No sé. Bueno, en principio ese mensaje me lo envió Gabriela a mí, debajo de otra información, y yo no lo leí. Así que eso, en principio, pedí disculpas porque...
No lo vi, claro. Peleamos con todo el gabinete y culpa suya. Claro, bueno, pero todavía estamos acostumbrados. Claro. No obstante, también observar de que, bueno, otros medios no fueron informados. Mayra, Claudio también tienen sus propios medios de comunicación y nos decían que no habían, no recibieron tampoco aviso formal, o por lo menos uh-huh. no lo vieron. Y también esto que decía Pico, ¿no? De aprovechar el grupo de difusión, o a veces también envían por mail. Está como un poco desorganizado el tema de la información. Bueno, y acá me dicen que para el Día del Profesor no tuvieron en cuenta a ningún profesional del CEF, que es el Centro de Educación Física. Así que a Tonelli, que está en esto, digamos que tengan en cuenta, son también profesores. Es lo que está en el Centro de Educación Física. Ayer en el... Perdón. No, iba a decir lo mismo. Ah. Escuché que decían del CEF. Bueno, ayer se pidió, mediante un proyecto, que se incorpore al CEF y al Centro Cultural para la elección del profesor destacado, que es uno de los momentos que se comparte en el acto del Día del Profesor. Sí, no obstante, por lo que decís, Pico, digamos, lo que se está reclamando es la invitación al acto. Claro, no confundas, Mayra, por favor. No, tiene que ver con lo mismo. En realidad, no, digamos, el acto ya pasó. Bueno, hay un acto del día, profesor. O sea, a lo que voy es... Estoy esperando el mate, estoy haciendo... Va, agarra el termo, viene y aclara. Claro, no, a lo que voy es que evidentemente han tenido en cuenta al CEF ahora, incorporándolo a través de un proyecto, porque casualmente no lo han invitado y seguramente les ha llegado el malestar del CEF. A eso bueno, voy. Por ahí. Ahora sí. Pero bueno, como para tener en cuenta, ¿no? No sé, digo. Bueno, pero una cosa es el profesor elegido en cada institución, que es un proyecto aparte, que fue, digamos, iniciado por Tonelli, donde en cada institución se elige un profesor destacado. ¿Así es? No sé. Creo. La verdad que no. Bueno, o algo por el estilo. Bueno, lo que se trató ayer en el Consejo es incluirlo a ese proyecto, no obstante, obviamente tenían que estar invitados al acto protocolar que ya se realizó. Muy bien, vamos a compartir las ofertas de Arcoiris Premium, que está aquí en San Martín y Lisandro La Torre. Recordemos que también se viene el Bolsón Solidario. Vamos a ver cómo se va a implementar, de qué manera, qué costo. Pero por ahora, ofertas vigentes hasta el 23 de septiembre. Ofertas en supermercado Arcoiris vigentes hasta el 24 de septiembre inclusive. Leche Larga Vida entera Tremblay por un litro, 23,49. Rollo de cocina Zulek Premium, 3 unidades por 50 paños cada uno, 23,99. Paleta cocida Paladini por 100 gramos, 18,99. Queso cremoso Plata Lac por 100 gramos, 10,99. Hamburguesas Patty finitas por 2 unidades, 24,99. Manteca tonadita por 200 gramos, 39,99. Arroz Caro Gran largo fino por 500 gramos, 7,99. Harina Florencia triple cero por un kilo, 19,59. Yerba Andresito clásica por un kilo, 72,99. Terma varios sabores por 1,35 litros, 35,99. Vino Santa Julia varietales por 750 centímetros cúbicos, 99,99. Espumante Concha y Toro por 750 centímetros cúbicos, 83,99. Lavandina Ayudín, máxima pureza por un litro, 17,99. Limpiador líquido Glade por 900, 19,99. Shampoo acondicionador suave por 930 mililitros, 46,99. Son ofertas vigentes hasta el 24 de septiembre inclusive en supermercado Arcoiris Premium. Disfrútelas. Muy bien, allí estaban las ofertas de Arcoiris. Y también les recordamos que el próximo 20 de octubre el Robin tendrá su festejo centenario. Cumple 100 años el Club Náutico de nuestra ciudad y va a celebrarlo con una gran fiesta en sus instalaciones. Todos están invitados. Obviamente que no hace falta ser socio ni de la ciudad. Es una fiesta abierta para todo aquel que quiera participar. Tiene una tarjeta imperdible, la verdad que para comer y tomar de todo. Y hay facilidades de pago para no quedarse afuera. El Robin cumple 100 años y lo festeja a lo grande. El sábado 20 de octubre, las instalaciones del Náutico se preparan para la gran cena aniversario por el centenario del club. Menú imperdible, imperdible. Con show en vivo, sorteo de una moto 0 kilómetro y todo a la orilla del río Paraná. No te quedes afuera de este festejo histórico y comprá tu anticipada en cuotas. Entradas limitadas. Informes, Secretaría del Club. Facebook, Los Amigos del Robin.
Bueno, y sumar también que se viene el festejo para el Día de la Primavera y el Robin puso el ingreso, la entrada a 50 pesos. La verdad que es muy accesible para que vuelva a ser el lugar elegido, como alguna vez lo fue en nuestra época, sin duda alguna, qué mejor que tener la posibilidad de pasar el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, en las instalaciones del club, muy cerquita del río Paraná, disfrutando del paisaje al aire libre, con todas las posibilidades para hacer deportes. Así que bueno, es una de las opciones para festejar el próximo 21 de septiembre. Muy bien, bueno, estamos esperando ver qué pasa en esta reunión que se estaba llevando a cabo en la municipalidad. Hoy volvió a convocarse el Consejo de Seguridad, estaban participando representantes de la policía local, bueno, de comando, comisaría, el inspector de zona, por supuesto el intendente en este caso, que es quien encabeza este encuentro. Todo el consejo en pleno, por lo que tenemos entendido, por lo menos lo que comentaba Claudio al aire esta mañana. Así que vamos a ver qué se resuelve en esta reunión, si hay alguna novedad respecto a los hechos de inseguridad, si se ha tocado el tema de los inspectores de tránsito, los agentes de la GUM que están hoy tan expuestos y después de los hechos que se han dado de agresiones, los sucedido también el viernes de la semana pasada y este fin de semana también. Bueno, estamos esperando esas novedades. Sí, sabiendo que lamentablemente después de esta reunión no va a haber novedades, ¿no? Yo ayer decía que si hubiésemos puesto el mismo empeño que pusimos con el circo, ¿no? Con todo este revuelo que se armó, con cartas al intendente, toda la gente comentando en las redes sociales, para pedir más seguridad, para pedir la presencia del ministro, para pedir, digamos, el respaldo del gobierno de Santa Fe, para pedir más móviles, bueno, estaríamos mejor, ¿no? Es como que nos vamos olvidando de lo que pasa. Y yo les contaba la semana pasada que haciendo un repaso el otro día de algunas notas, de algunas ediciones de La Posta, hace 10 años que está este problema en Zona Norte. 10 años, ¿no? O sea, atravesó 8 años de la gestión de Gres y casi 3, que va a cumplir el 10 de diciembre en Nizaréspe. Evidentemente acá hay una falla de este intendente, del anterior, de todos los concejales, ¿no? Que no han podido resolver un tema tan sensible como es la inseguridad en Zona Norte. Se trasladó el comando, que era, o parecía, iba a ser parte de la solución, y hay más problemas, ¿no? Así que uno se pregunta, ¿para qué esta reunión, no? ¿Qué se va a sacar en claro, en limpio, a partir de este encuentro? Yo creo que nada, pero bueno, está la ordenanza, hay que reunirse. Vemos que, por lo menos la foto que ha subido Mayra, hay muchísima gente, están todos los concejales, o la mayoría de los concejales, las autoridades de la ciudad, ¿no? Todos los integrantes del gabinete. Pero hablamos siempre lo mismo, de que hay que iluminar, de que hay que patrullar. Es una historia que se repite todos los años, hace una década. Todos los años, hace una década, se habla de lo mismo. Que roban, de que hay que iluminar, de que hay que patrullar, de que hace falta más presencia. Y no se puede avanzar. Es más, siempre contamos, se han robado en Baigorria y San Martín, donde está el móvil del comando. Robaron en Hierro Richetti, robaron en Natalí, o intentaron entrar ahí en la fábrica de embutidos. Le robaron a Dianda, que está a 150 metros de donde en teoría tiene que estar el móvil. O sea que nos toman el pelo. Es una burla. Este gobierno también tiene responsabilidad, y siempre lo decimos. Y lo recordamos, porque nos olvidamos muy fácilmente de la responsabilidad que tiene el gobierno municipal, ¿no? Iba a asumir Susana Nieri en el área de seguridad. Nunca asumió, ni Nieri ni nadie. Y pasaron 3 años, o sea que nunca tuvieron en cuenta, o no han pensado todavía, en poner a alguien ahí que pueda coordinar guardia urbana con la policía. Por lo menos saber quién está de guardia cuando no nos atienden, saber si el móvil, si hay móviles, si falta gente, gestionar ante el ministerio. Y lo peor, tenemos gente del Ministerio de Seguridad trabajando en la ciudad. Y parece que es peor. En lugar de decir, che, qué suerte, ¿eh? Tenemos gente que está con Puyaro,
Tenemos a Tonelli que milita con Puyaro, a Gres que trabaja en también milita en el NEO, es el espacio que lidera el ministro de Seguridad. Lo tenemos a Andrioli, a De Lorenzi, a Siaca. Estamos peor que cualquier otra ciudad de la provincia de Santa Fe, ¿no? Bueno, tenemos la foto, ¿no? Ya enviado al grupo de difusión la foto de todos los participantes de esta reunión. Mayra, no sé si me ayudás, vos por ahí conocés algunos más que sí. Yo. Bueno, tenemos en la mesa, está presidiendo la reunión, como decíamos antes, el intendente, lo acompaña su secretario de gobierno Franco Rusia, está Fito Barduzzi, director de Seguridad Ciudadana o Seguridad Urbana, también Matías Masagli de Protección Civil, Nadia Fabri como representante del área de la mujer. También tenemos la presencia de los comisarios Walter López de la Comisaría 27, el jefe del comando Pablo Vergara, también el inspector de zona Nelson Tobajas, el padre Pedro Pergañeda, representantes de Prefectura Naval Argentina, también a ver a quién más vemos. Representantes del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, está la presidenta de la Subcomisión Agropecuaria, el concejal Carlos Sánchez, bueno, Coradini y Atoresi, bien frente al intendente en la otra punta de la mesa. Está Daniel Tonelli, el Daniel presidente Tonelli. Del consejo, Luciano Crocio y Julián Polinesi, y Silvio D'Agostino. Silvio D'Agostino, bueno, Silvio es de producción, no sé, digamos, de si qué está... manera está ligado a la seguridad. Bueno, creo que los hemos nombrado. Y me parece que los demás representantes son de una de las iglesias evangélicas de la ciudad, porque veíamos a dos personas que no, generalmente no han participado, no las hemos visto nunca, me parece, ninguna reunión del Consejo de Seguridad. Creo que tienen que ver con las iglesias evangélicas. Y no se ve Miriam. O no nadie de un... a lo mejor está algún... Fito, con que esté Fito ya es suficiente, ¿no? Porque Fito es... superior de GUM y de tránsito y de protección civil. A lo mejor no están compartiendo en la mesa, quizás están sentadas donde está en la penitencia, zona de la escalera. Bueno, no se ven en la foto, la GUM ya debe integrar esta reunión, se ha tratado por ordenanza. Ah, no, esperen. Ahí la vi a Miriam sentadita al lado del intendente, miren, una de las fotos se ve. Entre Tonelli y Esper. Miren qué lugar eligió Miriam Solís. Está a su izquierda, digamos. Así que no, la derecha, la izquierda. Está también Miriam representando a la Guardia Urbana Municipal. Veremos qué tipo de conclusiones sacan en este encuentro, que por supuesto siempre es bienvenido. El tema es que se tomen decisiones y se decidan políticas que tengan algún efecto en la seguridad de la población, que sean medidas que realmente puedan revertir un poco la situación de inseguridad. No participan vecinos, bueno, como lo hemos hecho, lo han hecho en otras oportunidades, no dejan que participen ni medios de comunicación ni vecinos, porque también se había hablado de convocar a la gente afectada por diferentes robos en alguna oportunidad, pero siempre esa opción queda descartada. Sí, esa posibilidad se contempla dentro de la ordenanza del Consejo de Seguridad, que los convocantes, en este caso hoy es la municipalidad, pero se hace una vez en la municipalidad o en el consejo y así de forma alternativa, puedan contemplar la posibilidad de invitar a vecinos afectados por hechos de inseguridad o vecinos que puedan aportar alguna información de interés para que el Consejo de Seguridad la evalúe o la tenga en cuenta o que pueda charlarla, porque no, de forma privada con las autoridades, principalmente policiales. Pero sí, se contempla. Creo que se hizo con vecinos alguna vez y hace mucho tiempo en el Consejo Municipal, pero hace mucho, mucho tiempo. Después no nos han permitido. Es más, en algún momento también nos dejaban participar como escuchas a la prensa para después poder, bueno, profundizar en algunos temas a tratar. Pero las últimas veces que hemos tenido estas convocatorias no nos han dejado participar. De hecho, hoy mismo la orden de la municipalidad era que solamente la prensa podía tomar algunas fotos o tomar algunas imágenes, los medios televisivos, y después de allí en más retirarse y poder hacer la entrevista a posterior. Muy bien. Bueno, hablando de seguridad, les recuerdo que Digitech continúa con las promociones imperdibles en cámaras de seguridad para tu comercio o para tu hogar. Digitech está en Gálvez 740 de nuestra ciudad. El teléfono 437-402, abierto por la mañana y por la tarde. Bueno, acá nos cuenta Juan Pablo Broin que sí, que las personas que aparecen en la foto y que no tenemos demasiado identificadas son líderes de la iglesia evangélica y representan al Consejo de Pastores y están de parte del pastor Javier Llanes. Muy bien. Gracias por el dato, Juan.
Bueno, también mencionar que tuvimos dirigentes de la región muy presentes en la facultad, en la universidad, y estamos hablando, por un lado, de Esteban Ferri, que estuvo ayer en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, acompañando a la diputada nacional Alejandra Rodenas. Allí vimos la foto con otros dirigentes de la región, y por lo que sabemos se ha firmado un convenio de colaboración entre la Facultad de Arquitectura, la diputada y los diferentes referentes de regionales, ¿no? El fin de semana hubo en General Lagos un encuentro de la Cámpora. Uh-huh. Y llamó mucho la atención porque, digamos, cuando nos enteramos, lo llamó a Esteban Ferri y no sabía. ¿De la Cámpora de General Lagos? No, de la Cámpora departamental. Uh-huh. O sea, hubo gente de toda la zona. Es más, estuvieron en el Club Libertad, cuyo vicepresidente es César Chili, ¿no? Que es vicepresidente de la comuna. Y no sabía nada el máximo responsable de ¿Integra la Cámpora, Esteban Ferri? No integra, tampoco Gigli. Uh-huh. Sabemos que Esteban está con el nuevo espacio santafesino, que es el NES. Pero a pesar de esta diferencia interna del peronismo, sabemos que el PJ está en busca de una unión. Y me parece que lo mínimo que puede hacer la Cámpora es, digamos, llamar a Ferri y decir, vamos a estar en General Lagos. Creo que Ferri hubiese ido. No digo que se va a quedar a toda la jornada, pero estuvieron durmiendo en el Club Libertad, estuvieron charlando y pensando en el futuro de la agrupación y del partido en Santa Fe. Y me parece que Ferri, como referente del PJ, debería estar notificado. Por lo menos con una invitación formal. Después... ¿Y cómo se enteró entonces? ¿Cómo tomó conocimiento? No sé, no sabía. O sea, yo me entero que hubo un movimiento, que hubo una convocatoria, estuvo el diputado Clery, Marcos Clery. No estuvo Chepu tampoco en la reunión, pero... Sí, estuvo Chepu. ¿Ah, sí? Chile, sí. Que tampoco pertenece a la campaña. No, es más, Chile tramitó el alquiler del club. O sea, Chile se entera porque piden hacerlo en General Lagos como referencia, como, digamos... Sí, un punto estratégico. Sí, un punto, digamos... para combinar todo el departamento, digamos, se le alquiló el club, todo el trámite lo hizo Gigli hace un mes, o sea que estaba al tanto de esto, estuvo Gigli también presente. ¿Cuántas personas estuvieron en una reunión? No sé, más de 100, me dicen. Ah, bueno, importante. Importante, la Cámpora Santa Fe, departamental, o sea, me parece que acá hay un tema... una interna, evidentemente... Creo que también hubo un mal manejo de la Cámpora. Algunos me dicen, no, pero le avisamos a Gigli, Gigli tenía que avisar a Ferri. Bueno, también puede ser. Pero, en definitiva, Ferri no sabía nada. Estuvieron en su distrito, digamos, tampoco es tan grave, pero sí políticamente incorrecto, ¿no? Esto de decir, che, vamos a estar, venite. A lo mejor también pensando que, como es la política, y si se une el peronismo, hasta Clery puede ser candidato de Rodena, un ejemplo, ¿no? Puede ser candidato de Perotti o estar todos juntos en una sola lista, qué sé yo. Pero Clery también aspira a la gobernación. Por eso digo, aspira a la gobernación, pero no sería nada raro que termine siendo candidato a diputado de cualquiera de los candidatos o candidato a vicegobernador de cualquiera de los que están aspirando a llegar a la Casa Gris. Pero bueno, en definitiva, la idea es hablar con Salinas, que lo vamos a llamar un ratito para ver si quiere decir algo sobre esto que nos parece, puede ser bastante ruidoso para General Lagos. Presentamos a nuestro deportista, en realidad nuestro especialista en deportes. Ahí está. Juan Pablo Lastuerta, tenemos esta invitación de la Comuna de General Lagos, que es una actividad deportiva que se viene en pocos días. La Comuna de General Lagos te invita a participar del tercer cross urbano de 13 kilómetros y 5 kilómetros integrativo y del segundo rural bike de 26 kilómetros a realizarse el 7 de octubre. Más info ecorreis.com.ar 03402 490262. Auspician Banco Credicop, Graciani Propiedades, Powerade, Bici Peretti Sociedad Anónima, V-Biking, SLP Performance Parts. Organiza EcoRace, Comuna General Lagos. Ama la vida. ¿Cómo le va, Juan Pablo Lastuerta? Bienvenido. Muy bien, buen día para vos, Max, y para las chicas, para Gonzi y para toda la gente que está escuchando. Bueno, tenemos información deportiva. Hay que decir que anoche se iba a jugar un partido muy importante entre Talleres y Libertad en básquet en primera división, pero quedó suspendido por el tema climático. Mucha humedad.
Humedad había, obviamente, pero el tema de la tormenta, ¿no? Se hablaba de que había una especie de mini Florence que se acercaba, ¿no? Entonces estaba complicado el tema. Libertad. ¿Cómo se pueda? Recién hablaba con el técnico, con Marcelo Gallego, y me decía, no se sabe todavía. Siempre, o generalmente, se juegan los partidos suspendidos al final del torneo o cuando quede un hueco entre fecha y fecha. Por eso es que la bronca que tenían algunos de Talleres, porque ganaron 8 partidos de 8 jugados. Venían muy arriba, bien y querían ganar, y más como local. Era la posibilidad de 9 de 9, algo histórico, y se corta por el tema de los árbitros. Me dijeron que se apresuraron para suspender, como que no estaban todas las condiciones no dadas para que no se juegue. Así que se suspendió. No, mano negra, no creo. Y... no igual el Taller tiene un buen equipo, si ganó 8 de 8. Por eso, viene puntero, invicto, viene jugando muy bien. Me parece que el partido era a las 9 y media de la noche y se suspende creo que media hora antes del encuentro. Estaba feo anoche igual, ¿eh? Y estaba complicado jugar, estaba complicado. Gente ni iba a ver seguro, porque estaba nadie... Y viste, el tema de las piedras también estaba la gente guarda el auto, eso. Sí. Ya a las 7 y media, 8 ya estaban todos con el tema en las redes sociales. Así que bueno, una lástima que Taller no pudo jugar. Se va a reprogramar el partido frente a Libertad en las próximas jornadas. El que sí pudo ganar fue Unión frente a Garibaldi, en este caso, que tuvo un buen partido. Le ganó a uno de los punteros de la zona A2 y ahora respira, porque venía de perder la fecha pasada por más de 20 puntos y era complicado. Ahora pudo ganar y se arrima otra vez en el lote de los primeros, la verdad. Y también a SAC, están teniendo un muy buen 2018 el básquet de la ciudad con los tres clubes. La verdad que eso es muy, muy alentador. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos una notita que tiene que ver con Fútbol Unión, que nos había quedado el otro día. La palabra de Renzo Altamura, un delantero panza que no pude convertir todavía, pero en este caso está haciendo un buen desempeño en la ofensiva. Te pregunto, porque hablé con Fino Celeste, que estuvo en la cancha. Sí. Que bueno, fue jugador, técnico, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Y yo, bueno, le pido a Altamura goles, ¿no? Como a un 9. Sí. Y él me dice, jugó obvio un partidazo. Él estuvo en la cancha, yo estuve en Talleres y Figueirense, me dijo... le piden goles a ese chico, lo que corrió, lo que jugó, impresionante, ¿no? Pero hablando, bueno, que estuviste en Talleres, yo en un tiro me asusté porque había uno que era igual a vos. ¿A dónde? Idéntico, pero digo, digo, no creo que Pico haya venido para acá, estaba en otro partido, pero después le iba a preguntar a Sergio. ¿En qué tribuna estaba? En la de ASAC. En la de ASAC. Pero era igual, Maxi, te puedo explicar todo. Hasta creo que tiene una remera que parecía a la tuya. Bueno, después yo le dije, es Maxi, digo, pero no, después no era. No, pero te decía que me llamó la atención porque Fino me decía, ¿no? Yo vengo diciendo, incluso le preguntaba a Román, ¿no? Uno ve que este chico tiene un despliegue, corre sí todo el partido, tiene una entrega. Bueno, Mariano Moreno se perdió una oportunidad, con Cajú también, partidos que yo vi. Pero bueno, le falta meterla para que, digamos, tenga ese empujoncito que el goleador necesita, ¿no? Esa confianza, claro, ¿no? Y me decía Fino, ustedes piden gol, este chico jugó un partidazo. Y bueno, para decirlo, ¿no? Porque me parece que tiene todo el criterio Fino Celeste con su experiencia como jugador y técnico de valorar el trabajo de un 9, que para mí tiene que hacer goles, pero que también hace un trabajo sucio, como se dice, de correr, de meter, de presionar. Aparte, no se ve. No depende solamente de él, sino de que los compañeros... El quema también, me decía. Le llegue, claro, le tienen la pelota limpia en el área para que pueda definir. El otro día le hicieron, cuando está a punto de patearlo, claro, lo baja a Bausa y es... Es infracción, si no era... Fue un tiro libre de Chucho, ¿no? Claro, se va cerca. Bueno, escuchamos al delantero de Unión, a Renzo Altamura. Bueno, Renzo Altamura, después del partido con ASAC, ¿cómo viste el encuentro siendo delantero? Y bueno, me imagino muy apretado alguien con la defensa picante. Sí, creo que sobre todo en el primer tiempo fue un partido muy intenso, en el que tuvimos que juntar las líneas por ahí y llovían pelotazos. Siempre tratando de buscar el error de ellos, pero muy difícil porque solucionaban casi siempre de una, no se complicaban nunca. Los clásicos, recién hablamos con tus compañeros, ¿se juegan bien o se ganan? Es difícil hacer las dos cosas, creo. No, lo fundamental es ganar, creo. Sobre todo para nosotros que necesitábamos los tres puntos. Después, bueno, es un envión emocional, sí, y para la alegría de la gente, pero sobre todo para los tres puntos que son fundamentales para empezar a alejarnos un poquito y a seguir en la pelea arriba. ¿Qué le dijo Román en ese entretiempo para que cambien el chip, para que salgan un poquito más adelante y puedan ganar el partido? No, nos acomodó un poco mejor en las líneas, que no nos compliquemos. Y yo creo que también fue ASAC no pudo aguantar el ritmo que tuvo en el primer tiempo, porque fue un ritmo muy intenso.
Vos hoy te vimos siendo una de las grandes figuras del partido, chocando con los defensores, metiendo, dando pases de primera, jugaste un muy buen partido, Renzo, pero imagino también te gustaría convertir goles. Bueno, gracias. Me molesta por ahí no convertir, sobre todo cuando el equipo pierde, pero mientras el equipo gana, me voy tranquilo y en la semana a seguir trabajando y a seguir metiéndole para poder empezar a cambiar eso de no hacer goles. Esta racha de victorias en los clásicos, en los últimos partidos, en la cancha del Picante, ¿a qué se debe? ¿Van con otra mentalidad? ¿Ya sacaron como esa mochila de ganar en ese estadio? Sí, yo creo que es un cambio de mentalidad. Tenemos jugadores con experiencia por ahí que nos apoyan bastante. Y yo hace 3 años que estoy en el club y de esos 3 años perdí solo un clásico. Yo en el argentino no estuve. Así que pienso que sí, los jugadores van mucho más tranquilos, le sacamos un peso encima por ahí a la gente que es de acá del club. Y ahora sí, la última. Tantos jóvenes en Unión, salidos de la cantera Panza. Creo que si no conté mal, son 15 aproximadamente que hoy estuvieron entre titulares y suplentes. Me imagino un logro increíble para lo que es la institución. Sí, me imagino que le dieron una satisfacción muy grande a todos los preparadores físicos, los entrenadores. Porque hace rato que vienen con un proyecto bien trabajado y los resultados están ahí en la cancha. Renzo, gracias, mucha suerte y bueno, a disfrutar del triunfo. Bueno, gracias a vos, Juanpi. Ahí escuchábamos a Renzo Altamura después del clásico, como decía Maxi, como me diría también yo. No lo desespera tanto la poca eficacia en la ofensiva, pero bueno, me imagino que también lo debe molestar un poquito porque el delantero vive del gol. Siguiendo con el fútbol, pero pasamos a Atlética ahora porque las mujeres también tienen su lugar aquí en Dos y Pico, hablando de las chicas. En caso mayoría de las mujeres. Sí. Hablando de fútbol femenino en ASAC, estuvimos dialogando con el profesor, este caso de las chicas, que no hay una primera división. Engloba a diferentes edades, de 14 años en adelante, hasta 30 y pico, así que eso está muy bueno. Escuchamos al profe ASAC. Vamos. Acá. Bueno, estamos aquí con el profe de fútbol femenino de ASAC. Buenas tardes, cuénteme cómo le va en este caso al fútbol femenino Picante en estos meses. ¿Han incorporado jugadoras? ¿Siguen jugando las jornadas? Hola, buenas tardes. Sí, por ahora siguen marchando bien. Por ahora se siguen sumando chicas. Jugando, no estamos jugando, estamos jugando amistoso por ahora porque se ha suspendido la liga. Y en el tema de los amistosos, ¿se puede probar cosas nuevas, esquemas, formaciones o sigue todo igual? No, se prueba todo. Para eso están los amistosos, hay que probar a todos. Probamos las chicas, ya probamos las chicas que habían quedado afuera de la liga pasada, estamos probando, que se vayan adaptando al juego. Y en el tema futbolístico, hay algunas que empezaron de cero, otras que tienen idea de lo que es el fútbol, ¿cómo está ese tema? Y hay bastante que empezaron de cero, pero hay chicas que venían jugando y saben bastante. Profe, y cuando se compararon las jornadas con los otros equipos, con Libertad, Central Argentino y eso, ¿estaban a un nivel superior, igual, un poquito inferior? ¿Y le importa a usted como profe eso? Y sí, importa. Y diferencia hay, mucha diferencia. Nosotros estamos a un nivel muchísimo más bajo. Ellos tienen años de experiencia ya, nosotros estamos hace 6-7 meses y nos falta todavía, nos falta un montón. Perfecto. ¿Tiene alguna jugadora distinta que marque la diferencia en cualquier sector de la cancha? Y sí, hay delantera. Más delantera hay, que son chicas también. Tenemos chicas de 13, 14 años, 15, que juegan muy bien y ahí se nota la diferencia. Más la delantera. Si tiene que hacer hincapié en alguna parte del equipo, defensa, mediocampo o ataque, ¿dónde están más sólidos? En el ataque. La defensa, hay veces que le cuesta mucho todavía. Bueno, profe, muchas gracias, mucha suerte, lo mejor. Y bueno, esperemos que sigan creciendo con fútbol femenino. Gracias a ustedes por venir. Bueno, ahí compartíamos la palabra del profe de ASAC. Muy buena iniciativa en este caso de Athletic de apostar al fútbol femenino. Lo mismo que el hockey, el patín, ha crecido muchísimo. Tenemos invitados, la gente quiere venir. Los vamos a traer en la mañana, también en la tarde. Así que en este caso agradecerle a toda la gente picante porque siempre que vamos nos trata de la mejor manera, Maxi. Bueno, tenemos un nuevo técnico en Athletic. Sí, histórico. Hablando de fútbol, información que dábamos el día lunes por la tarde. Una especie de rumor, una verdad a voces. Se terminó de confirmar el domingo el lunes por la noche. El señor Federico Romano es el nuevo entrenador del Arroyo Seco Athletic Club en primera división. Esto quiere decir que Gabriel Santos deja su puesto. Pero hay que marcar algo interesante que me decían los dirigentes. Santos se queda en ASAC
pero con las infantiles y juveniles. Atención, eso que es un proyecto que viene haciendo muy bien las cosas. Así que tanto Gaby Santos como su grupo de trabajo se va a quedar en Athletic, pero en fútbol infantil y juvenil. En primera y en reserva se queda otro nuevo cuerpo técnico integrado por... Bien, Fede Romano, Hugo Longo y Matías Falcón, que vuelve al club. Estuvo mucho tiempo en reserva. Mati que, lo quiere muchísimo ahí en ASAC. Sí, seguro. Así que bueno, lo mejor para este nuevo desafío de Fede Romano que ha jugado, ¿no? En el club, que es un histórico también del picante, así que lo mejor en esta nueva etapa. No es para tan fácil. Es igual a Prato, el jugador de River. Es igual, pero bueno. Está bien. Gracias, Juan Pablo. A vos, Max, y a toda la gente. Cerramos con la barra olímpica. Tenemos un plan celebración 25 años. Plan de celebración 25 años de la barra olímpica. Full, todas las actividades, incluyendo un día de pileta, sin límite de horarios y días. Plan integral, todas las actividades excepto pileta, sin límite de horarios y días. Family 4, familia 4 integrantes, 20% de descuento en actividades. Family 3, familia de 3 integrantes, 15% de descuento en actividades. Natación. Si tu hijo menor de 12 años practica natación, vos, mamá o papá, podés hacer una actividad con descuento. Face, la barra olímpica. Teléfono 428-905. Bueno. Continuamos. Tenemos a Claudio. Tenemos a nuestro móvil. Sí, estamos, caminando hacia el Consejo, pero bueno, la idea es que ya se disipó la reunión del Consejo de Seguridad y vamos hacia el Consejo Deliberante. Porque bueno, dentro de un ratito, según lo que nos informaban, va a haber la reunión que tanto se pidió, ¿no es cierto?, que pidió Eliana D'Ortona, referente a lo que es tracción a sangre, donde está invitado el gabinete, ¿no?, y principalmente el intendente municipal. Así que, bueno, estamos caminando con Matías Satoresi. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Qué puntos se trataron, si es que se pueden decir? Y bueno, ¿cómo fue el desarrollo? Bueno, buen día. La reunión, se hizo un relevamiento, si se quiere, de cómo fue este mes entre la última reunión que hubo y esta. Se habló sobre los últimos hechos de inseguridad que hubieron, sobre todo sobre los cuatro estos escruches, como le dicen en la jerga, del fin de semana pasado, no, del anterior, del otro fin de semana, y sobre los temas y caestas que hicieron raptar, bueno, que tuvieron algún tipo de episodio con estos inconvenientes. Lo que plantearon es que se está investigando a fondo todas esas cuestiones, y bueno, dieron algunas explicaciones y comentaron algunas medidas que se están llevando adelante, tanto de parte de la policía local, como de la GUM, de tránsito, y por su parte habló también la gente de prefectura y comentaron, a grosso modo, porque bueno, hay cuestiones que, por el secreto que ellos tienen, por inteligencia y todo eso, comentaron algunas acciones que están llevando a cabo en la zona ribereña y en el río Paraná. ¿Estuvo la gendarmería en la reunión o no se presentó? Gendarmería no estuvo presente, entiendo por lo que se habló en la reunión que hubo un cambio de jefatura y bueno, esto fue lo que imposibilitó la presencia de gendarmería en la reunión. Bien, acerca de ese episodio de la detención de 20 menores que se llevan a la comisaría, ¿se habló acerca de eso con la comisaría, con la gente de la policía? Se habló de ese tema, lo que expuso el comisario Walter López fue que, bueno, la policía local se dedicó más a la saturación que se hizo en un barrio en particular y más efectivos y móviles que trajeron de Rosario se dedicaron a la saturación que hicieron en la ciudad. Por eso fue que no conocieron a los chicos o no los conocían personalmente y por eso, al no tener documento encima, ellos explicaron toda una cuestión legal de estatuto policial, lo llevaron para identificar solamente a la comisaría, pero bueno, según explicó el comisario, dice que se trataron de argumentar todos los medios lo más rápido posible para que estos chicos en particular puedan salir rápido de ahí y no pasen más que eso, ¿no es cierto? Bien, no sé si hay alguna pregunta para Matías desde Estudios. Nosotros estamos caminando hacia el Consejo. No, gracias, pero, Claudio. Bueno, la idea, gracias, Matías. No, de nada. Bien, la idea es, vamos a volver, mientras Matías va para allá, para el Consejo,
porque bueno, hasta hace minutos estaba el intendente todavía, bueno, en su escritorio firmando alguna documentación. La idea era para más que nada hablar con el intendente, hacer algunas preguntas interesantes, importantes, y principalmente la idea era ir hasta el consejo para ver si él se llegaba hasta ahí, a esta reunión que va a haber dentro de un ratito, que es la reunión de Tracción a Sangre, donde va a estar seguramente Eliana D'Ortona, donde bueno, van a charlar este tema, bueno, desde que tanto se habló, ¿no? Y bueno, que iba a ser intervención el consejo municipal referente, bueno, a estas cosas. Claudio. Sí. Es una reunión, digamos, donde Eliana D'Ortona pide por el recinto para utilizarlo para juntarse, o es una reunión que convoca el consejo. Es una reunión que convoca el consejo. Ajá. ¿Recuerdan que ustedes que bueno, el consejo y se había suspendido porque Esper estaba en Buenos Aires? Exactamente, se había suspendido porque Esper estaba en Buenos Aires. Sí, ojalá sea un buen momento si se da esto de que se crucen Eliana y el intendente para resolver esta historia, este problema. No, ¿se acuerdan que básicamente había un pedido del consejo para reunir las partes, no tanto las proteccionistas como el ejecutivo, y bueno, saldar esa grieta que se generó cuando Esper elegantemente echó a Elena D'Ortona de su despacho, ¿no? Claro, se había suspendido esa reunión porque bueno, no estaba el intendente. No, fue la semana que los tiburones recibieron en el Senado una distinción y después uh-huh. Esper se quedó en Buenos Aires por otro trámite. Exactamente, para resolver otro trámite. La idea era, bueno, este pasillo, va a quedar como un pasillo, lo que es en la calle Belgrano, al 500 y al 600. ¿Por qué? Porque los funcionarios van a ir caminando desde lo que es la municipalidad de Arroyo Seco hacia el consejo, ¿no? Principalmente para esta reunión. Nosotros vamos paralelo en este momento al secretario de gobierno, Franco Rusia. Él está en este momento hablando por teléfono. No ha cesado de hablar por teléfono hasta el momento desde que salió de la municipalidad hasta acá. Nosotros estamos siguiéndolo paralelo para ver si podemos preguntarle alguna cosa cuando él deje de hablar por teléfono. Pero, bueno, igual lo vamos a acompañar hasta el consejo, donde bueno va a estar esta reunión, y luego vamos a ver si el intendente viene caminando, también lo vamos a acompañar. Y si, ¿quiénes más están yendo, Claudio? Así te damos ¿cómo? Un respiro. ¿Quiénes más están yendo entonces hacia el consejo? Hacia el consejo están todos los concejales. Yo estoy llegando ya casi ahora al lugar. ¿Está abierta la puerta del consejo? Debe estar abierta. Ahora voy a ver. Estoy caminando con Franco aquí. Hacia Hipólito Yrigoyen y Belgrano. Nosotros vamos a llegar hasta allí y vamos a tratar de ver, bueno, quiénes van a estar en la reunión. Seguramente van a estar todos los concejales, van a estar todos las personas involucradas. A lo mejor también esté la representante de Tracción a Sangre, que estuvo la otra vez en el consejo municipal. El día que D'Ortona hizo el descargo, Eliana hizo el descargo ese martes. Exactamente. Y, bueno, que ese día parecía el gran hermano, porque le habían colocado el silloncito, ¿no? A las chicas, y parecía que bueno, que estaba, ve cuando empiezan la interrogación de Gran Hermano, bueno, fue más o menos así. Claro. Así que bueno, la idea era, bueno, ahora estamos ingresando al consejo, bueno, está la gente que está haciendo, ¿qué tal chicas? ¿Cómo les va? Buen día, está la gente que está haciendo los trámites para el registro civil, y en este momento no hay nadie aquí en el recinto más que la gente esperando para el registro civil. No sé si la reunión se hará adentro, y la idea era preguntar, ¿qué tal, Franco? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Quiere pasar por acá? Así podemos hablar tranquilo. Permiso, permiso, chicas. Ahí ya están reunidos ahí en la sala de presidencia los concejales. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me cuenta bien? Porque yo sé que en realidad, bueno, hubo un malentendido por allí, entre la gente del circo, usted, hubo un malentendido. Si yo sé que a usted no le gusta mucho, tú me siento, por favor, en el banquito aquí de los suplentes, este es el banco de los suplentes. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Con que después, o el lunes sí, el lunes no? ¿Qué pasó? A ver, ahí le doy el auricular. Sí, no, ahí. No, nada, ayer
ayer, bueno, después escuché un ratito el programa y lo que decía Maxi, bueno, verdaderamente es más o menos lo que yo pienso. Que hay cosas mucho más importantes que tenemos que solucionar, que falta solucionar, y bueno, el tema del circo fue relevante por un par de días. Como lo expliqué en los otros medios, verdaderamente el circo estaba en perfectas condiciones, tenían una logística muy buena que estaba a la vista de todos, digamos, todo lo que ellos montaron ahí no era un circo común, era un espectáculo muy bueno, y también por la referencia que bueno que nos dieron después de las primeras funciones. Tenían todo en condiciones, vinieron, se presentaron y se hicieron los papeles de habilitación por los días que habíamos pactado, que eran 3 funciones. Yo incluso se lo pregunté en reiteradas oportunidades, porque, o sea, para que no tengamos problemas después. Habíamos arreglado viernes, sábado y domingo, la última función terminaba a las 23 horas, por eso por ahí también se decidió en su momento darle ese lugar. Le habíamos explicado, bueno, que estaba muy bien cuidado, estaba impecable el lugar y bueno, no queríamos que ocasione ningún destrozo. Ellos nos aseguraron que no rompían nada, simplemente se instalaban y hacían 3 funciones y se iban. Después, off the record, nos enteramos que, obviamente, uno se entera cuando después todo pasa, que esta gente tenía idea de quedarse más días. Bueno, lamentablemente, en un principio, las reuniones que yo mantuve con el representante del circo nunca me manifestó eso. Simplemente me dijo lo que, bueno, lo que dije anteriormente, que eran 3 días y se retiraban. Eso fue lo que habíamos acordado, y ante los reclamos de los vecinos, el intendente se había comprometido a que el lunes el circo se retiraba de ese lugar. Usted dice entonces, en todo este relato que usted me está haciendo, usted dice que el circo en el último día, que sería el día lunes, donde había 2 funciones y a lo mejor, como decía el representante de la prensa del circo, iban a tener también algunas funciones gratis para algunos chicos, le mintieron. Ustedes le mintieron. Le mintieron que el día lunes iban a desarmar. Eso es lo que me quiere decir. Sí, sí, porque vos fíjate, el domingo estuvieron toda la mañana y bueno, hasta después del mediodía promocionando la última función. Creo que escuchó. Sí, eso pasa siempre. Bueno, sí, está bien, por eso. Me voy. Hubiese sido otra la situación si él en un principio nos planteaba a nosotros que se quería instalar 10, 15 días. No se le hubiese otorgado ese lugar, obviamente, porque 10, 15 días ahí en ese lugar hubiese sido para problemas, para más problemas, más problemas de lo que hubo. Si bien, o sea, la queja fue de unos 10 o 12 vecinos, no sé exactamente el número, hubiese sido para más problemas y lo hubiésemos ubicado en otro lugar. Saben muy bien ustedes que cada vez que viene un evento de esa característica tenemos inconveniente con algún vecino. Por eso, en el lugar donde se instalaba antes, lamentablemente no se pueden instalar más, que era el predio que está allá en la Medina. Bueno, esta gente no se quería instalar en el predio que tiene Kersi ahí tampoco, porque no le servía, porque no entraban, y por eso se decidió darle ese lugar, por las características que tenía el circo, digamos, el show, y porque era un lugar que estaba bien ubicado, estaba todo bien prolijo, y porque eran 3 días, nada más que eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta a mí. ¿Qué tal, Franco? Buenos días. Maxi, ¿cómo andas? Bien, bien. No, el tema es que nos llamaba mucho la atención, digo, el tema de los vecinos estaba muy presente, porque cuando fuimos el lunes por la noche, el responsable del circo nos decía, sí, se quejaron los vecinos, tenemos que ir. Nunca pasó antes, ni en el barrio Güemes, ni tampoco en la ruta y Libertad, ¿no? Donde muchas veces se han instalado espectáculos, digo, nunca hubo tanta queja de los vecinos. Y no, verdaderamente no, es verdad lo que vos decís, nunca tuvimos
Igualmente, Maxi, o sea, esa lista que andaba circulando con la firma de todos los vecinos, digamos, nunca, no tenía ningún sello oficial, ningún ingreso al municipio. O sea, una lista que habían armado ahí varios vecinos. ¿Pero llegó al municipio eso? ¿Ustedes tienen un sello de por mesa de entrada? ¿Nada? ¿No llegó nada? No. Ah, bien. No. Digamos, una lista que armaron ahí ellos. Igualmente, todos le hicieron llegar su reclamo al teléfono personal del intendente. Claro, eso llamó mucha atención, ¿no? Porque se dio la casualidad también de que este circo era muy convocante, a diferencia de los últimos que llegaron a la ciudad, donde no iba nadie, donde realmente han tenido poca participación. Esto se dio que, bueno, justo fue muy convocante, era un circo que se veía. Claro. Tenía un avión para hacer publicidad, o sea. Por eso yo el mismo lunes al mediodía, Maxi, hablé con este muchacho que, no recuerdo. Lobo. Y le dije que me pareció una pena que termine de esta manera. ¿Por qué? Porque el espectáculo es bueno, a la gente le había gustado, verdaderamente había tenido convocatoria, y que ellos hayan actuado de esa manera, me parece que no era lo correcto. Claro, lo que decía Lobos es que ellos tenían hasta el lunes inclusive para hacer, digamos, funciones, pero también... tengo la otra versión de que ellos dijeron que el lunes se iban. Bueno, está ahí también en lo que se firmó y lo que se acordó, digamos, de palabra, que a lo mejor uno no lo conoce. Por eso, ellos en un principio hablaron conmigo. Estuvieron viniendo 10 o 15 días antes de la primera función, arreglando todo. O sea, estaba todo dado como para que salga todo bien y hagan la función y se vayan. Sí. Ahora, ellos después el lunes vienen con otra cosa. Que el lunes querían hacer dos funciones más y que iban a desarmar a la madrugada. Bien. ¿Es real esto de que hay una amenaza desde el gobierno, bueno, un llamado donde le advertían de que si no se iban, iban a mandar la topadora, que lo iban a sacar? No fue así. O sea, pasó lo siguiente. Cuando ellos nos hacen ese planteo de estirar un día, un día más, dos funciones más, que si bien figuraba en la resolución que nosotros le habíamos dado el día 17, por eso, ahí está la... Bueno, ellos se aferraron a eso. Bien. Entonces, no de buena manera y amistosamente, como el trato que veníamos teniendo, básicamente nos dijeron, bueno, si ustedes no nos dejan hacer la función del día 17, nosotros vamos a meter abogados. Claro. Eso fue lo que ellos dijeron, el lunes al mediodía. Claro. Ante eso, nosotros... Reaccionaron. No es que reaccionamos. Yo hablé con él, le dije, mirá, vamos a tratar de buscarle... La solución. De todos modos... Para que no se arme... Sí, sí, que no pase lo que pasó. Claro, exactamente. Pero lo que te pregunto es lo siguiente, digamos. Vamos a la realidad y con el diario del lunes, ¿no? Ellos tenían firmado... Y, digamos, legalmente, por llamarlo de alguna manera, tenían la posibilidad del lunes hacer dos funciones. Esto es así. Exacto. Bien. O sea que, desde el punto de vista legal, ellos podrían haber hecho el lunes las dos funciones que tenían programadas, ¿no? Claro, pero te corto ahí, para que no se dilate. Sí. Cuando ellos, no presionar de mala forma, pero cuando ellos lo plantean eso, nosotros, dentro de la legalidad, bueno, está perfecto, hagan la función... Y a las 0 horas tiene que estar el predio desocupado. Sí. ¿O no? Porque si vamos al caso, si no ponemos sobre la ley y vamos a cumplirlo a rajatabla, bueno, cada uno... Ahí fue, digamos, la diferencia que ahí hubo. Ahí fue la diferencia. Bien. Ahí fue la diferencia. Bien. Esa fue la diferencia. Porque, digamos, ellos a nosotros nos exigieron y nos amenazaron con abogados. Entonces, yo lo único que le dije fue, bueno, perfecto, está bien. Hagan la función... porque lo dice en la resolución que el 17 inclusive, pero a las 0 horas el predio tiene que estar desocupado. Algo que era imposible, obviamente, ¿no? Bueno, está bien, pero... para ver quién... En el buen trato podíamos llegar a un acuerdo y a que termine todo bien. Ahora, ellos no están presionando al gobierno. Y lo que yo le explicaba... era que era verdad que los vecinos habían reclamado. Entonces, si nosotros no habíamos... Sí, además hay una carta que circula por las redes y por donde ellos pedían que el circo no se instale. Bueno, esto es real, así que si no llegó la municipalidad... Real. No llegó, pero bueno, fue real el reclamo porque hay gente que firmó. Yo tengo amigos y familiares en el barrio
donde, bueno, también pasaron juntando firmas, o sea que eso fue real. Después, si no llegó a la municipalidad, desconozco. Sí, qué yo lo vi, sí, pero los conocemos. Yo seguro. A la mayoría, seguro. Sí, a la mayoría, por eso. Está bien. Bueno, tema cerrado del chico. Otra pregunta, Franco. Sí. Estaba la promesa de que hoy, en esta reunión que se hizo en la municipalidad, llegue alguien de provincia o del Ministerio de Seguridad. Sí. Bueno, cosa que no ocurrió. No. Yo en la semana, bueno, me reuní con la cúpula policial, con Walter, con Pablo y con Nelson Tobaja, que es el inspector de zona. Uh-huh. Y bueno, cuando le pregunté si iban a concurrir a la reunión del Consejo de Seguridad, me dijo que él había hablado personalmente con la gente de provincia y que él era, digamos, el encargado de después manifestarle toda la información que, uh-huh, que surgía de la reunión, pero sí, que no se iba a hacer presente el representante de provincia. Bueno, es una pena, ¿no?, que no venga nadie de provincia. Estamos esperando a Puyaro hace 2 años. Realmente nos parece una falta de respeto, porque además hay gente de la ciudad que trabaja para el Ministerio de Seguridad, para Puyaro, ¿no? Así que no nos cuesta entender que ni siquiera venga alguien, que sea un secretario, un asistente, por lo menos para venir, aún sabiendo que no va a resolver nada, pero por lo menos por respeto a la gente. Sí, no, seguro. Sería muy importante que venga, porque en definitiva la seguridad es responsabilidad de la provincia. Seguro. Lo que nosotros podemos, las conclusiones que nosotros podemos sacar de acá de estas reuniones y las mejoras que se puedan hacer para obviamente, valga la redundancia, para mejorar la seguridad en la ciudad, sería bueno que estén los principales responsables de la seguridad, obviamente. Uh-huh. Segura. Bien. Sería bueno que manden un representante. Bien, y la última, digamos, el resumen de este encuentro, ¿se avanzó en algo? ¿Hay alguna propuesta? Sí, se trató de lo nuevo, es la para contar con un adicional de policía con GUM, bueno, y estudiar también la posibilidad de que le den apoyo a tránsito en algunos turnos. Bien. Por el tema de varios hechos que no... Bien, o sea, la idea es que se pueda sumar, en el caso de que después lo estudien y esto sea viable, sumar un efectivo por guardia en la GUM, como para que tengan un apoyo, sí, digamos, con un efectivo armado ante alguna llamada y poder participar. Está bien, bueno, es un avance. Sí, exactamente. Bueno, y se habló también de la cámara de seguridad. Te pregunto, Di Fabia, que es el responsable sí, del monitoreo, ¿participó de la reunión? ¿Lo convocan habitualmente ustedes para que él pueda dar una explicación? No. Se convoca las fuerzas, autoridades. Claro. Uh-huh. Perfecto. Olivera Monfranco, ya la reunión comenzó, están todos los concejales, menos Corradini, y ahí está yendo también. En este momento, a ver, Claudio, ¿sí? Preguntale a Franco, dijo algo de las cámaras de seguridad, yo no lo entendí bien. ¿Qué pasó? Convocaron algo de la cámara de seguridad y no entendimos. No, que se trató lo de las cámaras de seguridad. Bueno, hoy en día hay 25, sí, funcionando y están perfectadas ahora a corto plazo, la del acceso que bueno, que no está porque se quemó el domo, la de enfrente de la municipalidad, 2 cámaras más en Belgrano al fondo, que nos habíamos comprometido los vecinos en una reunión que tuvimos ahí, el Cristo, y bueno, y después con un subsidio de provincia que estaría llegando en unos 10, 15 días, justamente eso le quería preguntar. Vínculos, el plan vínculos. El plan vínculos. Hablaba acerca... Maximiliano, permiso. No, el problema vínculos. Eso. Sabemos que, bueno, muchas personas, véngase porque Murina grita. El plan este, bueno, pues en su momento fue entregado, bueno, a varios lugares, a Pérez, a Figuera. Bueno, se hablaba de que había que resolver el tema de un papeleo que se resolvió casi al último y que, bueno, después posiblemente se le aseguraron que este plan vínculo iba a ser por el pedido de la municipalidad por 300.000 pesos, pero en una segunda etapa. ¿Es verdad eso? Mira, nosotros la semana pasada faltaba
un convenio. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Faltaba un papel que fue entregado acá en Rosario, así que ya está todo completo. Yo ayer me comuniqué con los chicos que manejan este programa y nos dijeron que, bueno, que en 15 días estaría llegando la plata, los 300.000 pesos. Que eso es también del plan vínculo, que es para comprar cámaras. Exactamente, sí. Claudio. Bueno, lo que pasa es que última, porque sí. La semana pasada son 6 vehículos a Villa, 6 unidades en 0 kilómetros, ¿no? A la ciudad de Villa, para saber si hay alguna promesa para Arroyo, un vehículo nuevo. No. Bien. No, el intendente estuvo en contacto con el ministro el fin de semana, pero no, novedades de vehículo no hubo. Bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Ahora sí te liberamos. Gracias, Claudio, buenísimo laburo. Lo vimos entrando al intendente, queríamos sorprenderlo, pero bueno, ya está dentro de la oficina de presidencia. Bien. Hay mucha gente ahí adentro de la oficina de presidencia. Vamos a ver si podemos abrir la puerta y sacar una foto. Dale, gracias. ¿Sí? Claudio. Hasta luego. Nuestro móvil, Claudio Ferreira, desde el Consejo. Bueno, otra reunión que va a comenzar en pocos minutos. Estarán las proteccionistas, el señor Ortona y también el intendente junto al Ejecutivo. ¿Lo tenemos a Salinas? Vamos a llamar a Damián Salinas. El presidente de la Juventud Peronista. Bueno, voy a agregar algo. A ver. Pico tendría que ser parte del Ejecutivo. No, o concejal. Gracias. Digo, gracias. Porque se tomó el proyecto que dijo al aire, en realidad. No es un proyecto mío. Un proyecto, una idea, o como quieras llamarlo. Pero la vez pasada, cuando hablábamos también de la GUM, de tránsito, de las agresiones, de lo que sufren en la calle los agentes municipales, Pico decía, estaría bueno que se sume un adicional de policía a los móviles municipales, como pasa, por ejemplo, en la comuna de General Lagos o en otras localidades. Bueno, ayer, de hecho, charlábamos también con la gente de la policía de Pueblo Ester y decía, ¿no?, que, por ejemplo, en Pueblo Ester tienen un servicio parecido al de tránsito durante las 24 horas del día, en diferentes turnos, por supuesto, donde también se colabora casi de forma permanente con la policía. Bueno, y en este caso estarían viendo eso, contar con un adicional de policía con GUM para que trabaje con Guardia Urbana. Acá me dicen que fue una idea de Ceferino, nuestro oyente. Yo no me acuerdo, yo lo no sé si lo presenté o lo tomé. Bueno, no sé, usted lo dijo, pero bueno, salió de la radio. Se la damos a Ceferino. Le damos la derecha entonces a Ceferino. Y también, bueno, estudiar la posibilidad, decía Franco, de que le den apoyo a tránsito en algunos turnos. Sí, es verdad, alguien la tiró acá esa idea. Me parece que sí, que él. Sí, no, no hay mucha genialidad para que yo la piense, la copie, ni para copiar, si lo yo. Bueno, pero usted lo repitió varias veces. Sí, no, pero también después nos tomamos como ejemplo General Lagos, que sí. lo tenía, y por eso lo consultamos, así que bueno, es una buena idea. Muy bien, bueno, y después, llegan los 300.000 pesos supuestamente en 10, 15 días, bueno, este proyecto que se presentó en el mes de mayo por una promesa del gobierno de la provincia en destinar 300.000 pesos para el mejoramiento de las cámaras o del sistema de cámaras municipales. Confirma o reconfirma lo que decía Nizaresper hace un par de semanas atrás, que hay 25 cámaras operativas en Arroyo Seco y que a corto plazo están proyectadas colocar una en el acceso porque se quemó el domo, una frente a la municipalidad, que es la que estaba antes y se ha sacado, Belgrano al fondo para la gente de zona norte y en el Cristo. Uh-huh. Eso es lo que se dijo en la reunión, y que no participó nadie de la provincia porque al parecer las gestiones las iba a hacer Nelson Tobajas, y en calidad de inspector lo que le habría manifestado a Franco es que no venía nadie porque el mismo Tobajas le podía llegar a transmitir a la gente de provincia los temas a tratar en Arroyo Seco. Babelón. Bueno, tengo la promoción de la Cholita. A ver. Dejamos para mañana, si no tenés problema. Agasajo. Para 20 personas, 1.260 pesos. Adivine cuánto paga cada uno. No sé, ahora. La matinal ya la tengo hecha, la cuenta. Ah, bueno. 63 pesos. Nada. Dos cafés. No, era locura, muy barato, la Cholita. 1.260 pesos. La promoción de la Cholita de Agasajo para 20 personas. Precios congelados. Además, las pastas y el tuco es como el de la abuela. Que sigue trabajando la Cholita, yo no sé, hay que hacer un monumento. Le vamos a decir a Tonelli que le haga un monumento, un reconocimiento a la Cholita que sigue haciendo el tuco. Increíble. Así que pasen por Hipólito Yrigoyen 65,
Allí está la Cholita, la única dirección, el clásico de Arroyo Seco. Bueno, y lo tenemos ya en cierre del programa a Damián Salinas, que es el referente de la Cámpora, presidente de la Juventud Peronista. Le decíamos que le contábamos hoy que el fin de semana hubo una actividad en General Lagos, donde hubo muchos militantes y pasó casi desapercibido, ¿no? Cuando llamamos a Ferri, Ferri no sabía nada. Así que le queremos preguntar a Salinas qué pasó en el medio. ¿Qué tal, Damián? Buenos días. Hola, buenos días, Pico. Te escucho medio lejos, pero te escucho bajito. Bueno, por la duda, si no escucho algo. No, está bien, está bien. No, le comentaba hoy a la gente que nos enteramos el lunes que hubo una actividad muy convocante en el Club Libertad de General Lagos. Hola. 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 A ver si podemos mejorar la comunicación. Nos escucha, si no lo dejamos para mañana, lo hacemos con tiempo. ¿También me escuchás? Ahora te escucho mucho mejor. Bueno, gracias por atendernos. Te resumo básicamente en un minuto. Nos enterábamos el lunes que hubo una actividad muy convocante en el Club Libertad de General Lagos. La Cámpora hizo un encuentro departamental con muchos militantes. Y bueno, cuando me entero el lunes, lo llamo a Esteban Ferri para saber de este encuentro, que prácticamente no sabíamos nada. Y Ferri no sabía que en General Lagos y en el Club Libertad hubo una convocatoria que encabezó también el diputado Marcos Clery. Te pregunto, ¿qué pasó hoy en el medio? No, mirá, la verdad que lo que pasó en el medio yo desconozco y creo que no podemos hacer un análisis de la organización respecto a cuestiones que pueden llegar a pasar en Lagos, digamos. Yo te puedo comentar lo que pasó el sábado. Hubo un campamento metropolitano, al cual participaron localidades desde Villa Constitución hasta el cordón industrial, en el cual participaron más de 140 compañeros. A la tarde se acercó el compañero Marcos Clery, fue partícipe de la instancia de comisiones. Y bueno, más que eso, digamos, muy fructífero el campamento, se sacaron muchas conclusiones de cara a lo que se viene a mediano y largo plazo. Después, lo que pasó en el medio, digamos, yo te puedo comentar lo que por ahí es de público conocimiento. Nosotros hemos pedido los permisos correspondientes, tanto al club como hemos charlado, yo en este caso había charlado con César Gili, que es el vicejefe comunal. A ningún compañero se le podía vislumbrar que podía llegar a pasar esta cuestión, ¿no? Claro. Ustedes se imaginaban que ya con que Gili sepa, era obvio que Ferri sabía también. Uno lo que entiende es eso, digamos, a ver si mañana uno comenta algo con Julián o con Luciano o con cualquier otro compañero de la organización, más tarde, más temprano, el resto de los compañeros va a saber, digamos. Sí, es raro, pero también, bueno, eso creo que... Damián, no. Sí, no lo manejan ustedes, ¿sí? Pero te decía, yo ayer te preguntaba, porque este tipo de eventos lleva una organización de varios días, no es de un día para el otro, y además se eligió en el Club Libertad, donde César Gili es vicepresidente, o sea que evidentemente Gili sabía hace mucho tiempo de todo esto. Sí, nosotros hemos llamado para hacer lo correspondiente, que bueno, la idea nuestra fue poner un poco en práctica la cuestión de la unidad del peronismo y reforzarla y apuntalarla con hechos, ¿no? Una localidad que está haciendo un muy buen trabajo, como es General Lagos, que es ejemplo en un montón de cuestiones, inclusive en la diversidad de los sectores del peronismo. Sabemos que diferentes sectores están con diferentes líneas de lo que pueden llegar a hacer los frentes el año que viene. Bueno, queríamos generar nuestro aporte y poder hacer el campamento en General Lagos. Bien. Damián, ¿Gili participó de esta actividad? Sí, César. Estuvo. Yo lo vi a la mañana para ultimar los detalles que lo que tiene que ver con las instalaciones del club, ¿no? Digamos, él es el vicepresidente. O sea, ustedes el trámite lo hicieron con él directamente por el club, principalmente. Después, por supuesto, por una cuestión política, porque sabemos que, bueno, tanto Gigli como Ferri militan en el nuevo espacio santafesino, y más allá de cualquier diferencia o ideología, son todos peronistas. Así que... Claro, nosotros lo que hicimos fue, nos pusimos en contacto con César. Más que nada por una cuestión de que uno es de público conocimiento que César tiene vínculos con el club, digamos. Yo
es más, desconocía que era el vicepresidente, lo llamé porque en su momento él era director técnico de Club Libertad. Entonces, cuando me entero de esta cuestión, bueno, digamos, decimos, matamos dos o tres pájaros de un tiro, cerramos todas las cuestiones, vemos si nos cierra en términos políticos, si nos conviene, si nos le cierra la institución. Se cerró todo y se avanzó con el campamento, digamos. Ahora después de esto, digamos, de que ustedes se enteran que Ferri no sabía, ¿le preguntaban a Sigli qué pasó en el medio? No. Yo terminamos el campamento, la verdad, todo muy contento. Le agradecimos inclusive a las diferentes autoridades, pero sin saber esto que está sucediendo, nos enteramos ayer o anteayer. Bien. Damián, la última de mi parte, no me quedó claro, ¿César participó políticamente de la jornada o solamente con los preparativos para que usen las instalaciones del club? No, César estuvo a la mañana, hicimos lo que es la parte de... abrir los baños, a ver por dónde iban a entrar la gente, prender las luces, dónde están las térmicas, dónde está la llave de paso del agua, nada más. Bueno, pero después estuvo también, ¿no? Cuando lo habían convocado para cuando estaba Clery, ¿o no? ¿Para lo de qué, perdón? Para cuando llegó Clery, que era un poco... Sí, nosotros lo que habíamos quedado en que, digamos, les íbamos a avisar, uno siempre entendiendo que la comunicación iba a ser para los dos, ¿no? Bueno, y cuando... Así que, pero no estuvieron, ninguno de los dos estuvo en el momento que estuvo Marcos, digamos. Pero vos lo invitaste, me habías dicho que lo invitaste a César. Sí, para que sí, fueron invitados los dos y fueron avisados en el momento que vino Marcos, digamos. Los dos no, Sigli hasta ahora, por lo que sabemos. Uno entendía, entendía que la invitación iba para los dos. Está bien. Bueno, ¿algo más? A ver, acá puede haber y uno tiene que reconocer ciertas cuestiones, puede haber una negligencia de parte nuestra o creo que sirve para aprender para la próxima, ¿no? Ciertas cuestiones, que bueno, habrá que modificar los canales de comunicación, pero seguro, nada más que eso, digamos. Seguro, que no es poco, pero bueno. Muchas gracias, Damián. No, gracias a usted. No. Damián Salinas, dirigente de la Cámpora, presidente de del Partido de la Juventud Peronista. Bueno, yo sí tengo un vicepresidente comunal que no me informa que va a venir, que hay un plenario del PJ en mi pueblo, le digo, andá, chau, mañana nos vemos otro día. A mí me llamaba la atención, me parece que hace un poco más grave esto que decía Damián, de que en la jornada se iba a hablar de la unión, del peronismo justamente, y de General Lagos como ejemplo muchas cuestiones, dice Damián. ¿Cómo vamos, cómo pueden, digamos, hablar si no está...? Ahora, entiendo, Damián, claro, le digo a Sigli, se va a enterar. César, Esteban, me parece que también es un pensamiento lógico. Sí, me parece que la idea no era ocultarle la actividad, sino que por algún motivo no lo informó. O se le pasó a Sigli o pensó ahora, que no era claro, necesario. Digo, si tenemos si Ferri tiene un vicepresidente que realmente hace estas cuestiones, pobre Ferri, ¿no? Pobre Ferri, que tiene un mano derecha, un dirigente que es el segundo más importante en la gestión. O, digamos, en el nivel de autoridad, que durante un mes estuvo organizando una actividad del peronismo, de la unión del peronismo, en el Club Libertad, del cual es vicepresidente, y no le avisa. O sea, es raro que esta falta de comunicación, ¿no? Pero bueno, evidentemente marca las claras una idea de Sigli, de ocultarle al máximo referente del peronismo en General Lagos, es lo que estaba por pasar, y lo que decía Florencia es real, esto es decir, che, tenemos que reunirnos, tomamos como el lago como ejemplo, y vamos a unir el peronismo, porque en definitiva, más allá de que esto sea una actividad o fue una actividad de la Cámpora, la idea es unir. Marcos Clery hoy es candidato a gobernador, pero se habla de que puede ir con María Eugenia Bielsa si es candidata, o puede ser también parte del proyecto de Perotti, o de la doctora Rodena, o sea, esto recién comienza, ¿no? Ahora, es muy grave para mí, desde el punto de vista institucional, lo que hace Sigli, que no es la primera vez, ¿no? Que parece que juega en contra de su gobierno. Y no sé si contamos y tenemos un minuto para hacerlo, porque viene a colación, para entender un poco la postura de Sigli, ¿no? De cómo se maneja. Un día fuimos con Florencia porque nos enteramos que Ferri estaba de licencia, que se había ido de viaje. Fuimos a hablar con Sigli, en ese caso a cargo de la presidencia, y le preguntamos si Ferri había dejado alguna constancia. Había hecho el trámite correspondiente para irse de vacaciones. Claro, como hace un intendente cuando se va y le deja al presidente del consejo cuando se va más de 7 días hábiles, ¿no?
En algún momento Chile nos dijo que no había dejado nada. Y no solo eso, nos dijo que cuando se había ido a China con Ramos, tampoco. O sea que fue más atrás en el tiempo, ¿no? Nos dijo, no nos dejó nada ahora, y cuando se fue a China tampoco dejó nada escrito. ¿Qué hicimos? Nos fuimos de Jarpechi corriendo. Sí, lo que ocurrió fue insólito, porque termina defendiendo un poco la figura de Ferri, Jarpechi. Cuando fuimos a hablar con Jarpechi dijo, no solo que firmamos, y que lo firmó también Gigli, sino que además Ferri me invitó como en minoría. Ese año Jarpechi no se había presentado, no tuvo oposición la lista en 2015, pero Ferri lo invitó igual a Jarpechi a participar de la minoría sin el voto de la gente, ¿no? O sea que en definitiva, en lugar de ir en contra o de Ferri, fue a favor. Y Gigli nos había dicho todo lo contrario. O sea, es un mono con navaja, Gigli. La verdad que daría miedo tenerlo en un gabinete, ¿no? Pero bueno, esto pasa en General Lagos. Triste, porque la verdad que siempre destacamos lo bueno de Lagos y siempre remarcamos la gestión de Ferri, el trabajo que se viene haciendo, las obras. Bueno, tenemos que decir que esto es parte de la política, lamentablemente. La seguimos mañana. Quédese en Radio Extremo. Ya llega la hora municipal con toda la actividad, toda la actualidad del Sindicato de Trabajadores Municipales. Hasta mañana. Bueno, es poder informarse bien. Qué lindo es escuchar.